Bon dia, gràcies per haver vingut. Iniciarem les sessions a les 9. Alguns dels programes parlaven de les 9 i mitja. La presentació de l'acte la farà l'organitzador, que és en Joan Pastrana, i li cedeixo la paraula al doctor Pastrana. Buenos días, gracias por vuestra asistencia. La semana pasada estaba tomando algo con unos amigos y me dijeron, hombre, un congreso, Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Aparte de la justificación obvia de la importancia de la Segunda Guerra Mundial en la historia mundial, la conmemoración de los 75 años, más allá había un interés personal. Pero este lunes, por aquellas cosas, mientras estaba buscando las últimas informaciones que quería incorporar a mi PowerPoint, me llegó un libro en formato digital que, bueno, acabé mirando, en el cual aparece una… Bueno, se defienden unos postulados de los cuales me llamó especialmente la atención una afirmación, hablando de la Segunda Guerra Mundial, que dice que las cámaras de gas no fueron puestas en acción durante la guerra, pero fueron construidas por los aliados después de la guerra a efectos probatorios. El libro es de un historiador de Barcelona que se llama Joaquín Bochaca, se llama La historia de los vencidos. Fue publicado originalmente en 1977, pero sacaron una versión en audiolibro en el año 2017. Y de hecho este señor sigue dando conferencias en determinados círculos y es bien conocido por ser un revisionista y un negacionista del Holocausto. Yo creo que esta es probablemente una de las mejores justificaciones para hacer no este, sino muchos otros congresos sobre la Segunda Guerra Mundial y rebatir ciertas ideas que ahora se están cuestionando, ¿no? Porque en otros momentos él habla, llega a hacer unas afirmaciones aberrantes de que los judíos vivían mejor en el gueto de Varsovia bajo la administración directa alemana que cuando le dan el poder al Consejo Judío, o que realmente los alemanes no hicieron un exterminio masivo de judíos, que murieron entre 300 y 400.000 judíos, pero por causas de subalimentación debido a los bombardeos aéreos aliados. Entonces, este tipo de cosas demuestran un desconocimiento, dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, que, como ya he dicho, justifican no solo este, sino muchos otros congresos. Y espero que, bueno, aportemos nuestro granito de arena, especialmente en el momento que publiquemos las actas que saldrán de este congreso. Y sin más, le doy la palabra a Fernando Puig de la Villa, presidente de la Asociación Española de Historia Militar, profesor en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, que nos hablará de la presencia española en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan, y muchas gracias también a Josep por haberme invitado a dar esta conferencia, que realmente para mí es un privilegio venir a Barcelona, es una ciudad que tengo mucho cariño, y a esta universidad con la que he tenido algunos contactos, pero es la primera vez que estoy en ella. Aunque sea un hecho escasamente conocido, unos 150.000 soldados españoles intervinieron activamente en la Segunda Guerra Mundial. En números redondos, alrededor de 100.000 combatieron o colaboraron con los aliados y algo menos de 50.000 con el Eje. Unos y otros llegaron incluso a verse abocados a combatir entre sí. Su intervención tuvo lugar en la práctica totalidad de los diversos teatros de operaciones en que se libraron combates, desde Francia a Indochina y desde Noruega a Gabón. No obstante, los escenarios por donde por su entidad su presencia alcanzó cierta relevancia, se circunscribieron a los dos frentes europeos y al norte de África. Como es bien sabido, las causas de la Segunda Guerra Mundial se remontan al Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a la Gran Guerra Europea. Versalles desmembró el Imperio Alemán, le impuso onerosas sanciones económicas y desmanteló su ejército. La crisis económica de 1929 agudizó la precaria situación en que había quedado Alemania y favoreció la aparición de regímenes dictatoriales en diversos países europeos. Y a partir de 1935
Hitler en Alemania y Mussolini en Italia se aprestaron a recuperar su perdida hegemonía en sus respectivas áreas de influencia, Centro Europa y el Mediterráneo, decidiendo además calibrar su potencialidad militar en los campos de batalla de la península ibérica. El 13 de marzo de 1939, cuando la Guerra Civil Española estaba a punto de finalizar, Hitler, tras haberse anexionado Austria y el territorio de los Sudetes el año anterior, ultimó la desmembración de Checoslovaquia. Bohemia y Moravia quedaron bajo la protección de Alemania y Eslovaquia y Rutenia bajo la de Hungría. El Reino Unido aceptó el hecho consumado, pero se comprometió a acudir en ayuda de Polonia en caso de que Hitler la atacase. La reacción del Führer fue inmediata. Su primer paso, dirigido a amedrentar a británicos y franceses, fue suscribir con Italia el llamado Pacto de Acero el 22 de mayo de 1939. El segundo, cuyo objetivo era protegerse las espaldas, fue negociar un acuerdo de no agresión con Stalin, firmado el 23 de agosto del mismo año, que facultaba a Alemania y a la Unión Soviética a invadir y repartirse Polonia y Rumanía. Solo una semana después, el 1 de septiembre, cinco ejércitos y una gran masa de carros de combate, bajo la sombrilla de la Luftwaffe, invadieron Polonia. Y el 3, el Reino Unido, haciendo honor a su compromiso, aunque sin ninguna posibilidad real de ayudar eficazmente a los polacos, declaró la guerra a Alemania, postura seguida inmediatamente por Francia, en cuyos territorios había buscado cobijo casi 500.000 de españoles en los últimos días de la Guerra Civil. Antes de continuar, conviene recordar lo sucedido en febrero y marzo de 1939. El 28 de enero, cuando Barcelona acababa de caer en manos de Franco, Francia abrió la frontera pirenaica a los alrededor de 215.000 civiles que habían abandonado sus hogares ante el avance de las tropas franquistas, en las flechas verdes en el mapa que tienen ahí. Como se había hecho hasta entonces en similares ocasiones, tras su identificación y clasificación, aproximadamente 170.000 mujeres, niños y hombres mayores de 55 años fueron embarcados en trenes y dispersados por los diversos departamentos, y los 45.000 hombres en edad militar fueron internados en la playa de Argelé, la Cruz Negra. Lo que sucedió a continuación sobrepasó todas las previsiones del gobierno francés. Convencido de que Barcelona emularía la gesta de Madrid y de que allí se detendría el avance franquista. Al finalizar el mes de enero, una vez patente el error de sus cálculos, la lógica les hizo creer que Negrín tiraría la toalla y ordenaría la capitulación del grupo de ejércitos de la región oriental, más conocido por las siglas GERO. A partir de ese momento, las cosas se aceleraron y cundió la alarma ante la aproximación a la frontera de 230.000 soldados que no estaban dispuestos a rendirse, las flechas rojas del mapa, sino a entrar en Francia para después reincorporarse al Ejército Popular de la República, como había ocurrido durante la campaña del Norte en 1937 y durante la de Aragón en 1938. Como la zona controlada por la República no era colindante, la usual repatriación solo podría hacerse por vía marítima, lo cual presentaba enormes dificultades. La única solución viable era asilar provisionalmente a un total de 275.000 hombres, para lo cual comenzaron a improvisarse campos de concentración. Del 5 al 14 de febrero, todas las unidades del GERO traspasaron la frontera por los pasos leridanos y gerundenses. Su armamento y material fue requisado nada más entrar en Francia, y poco después se desarticularon las divisiones y desapareció cualquier atisbo de organización jerárquica. Una vez identificados, estos soldados, entre los que se contaban 5.000 brigadistas internacionales y 10.000 heridos, emprendieron una penosa caminata hacia los recintos habilitados en la playa de Argelé y en diversos prados pirenaicos. Poco después, y a menor escala, tuvo lugar otro hecho similar en el norte de África, que se desarrolló en dos fases. La primera, de carácter esencialmente militar,
fue la protagonizada por los 4.000 marinos que a bordo de 12 barcos de la flota republicana arribaron a Bizerta el 6 de marzo de 1939 y fueron internados en una antigua mina de fosfatos al sur de Túnez, la Flecha Azul Oscuro. El día 30, la mitad de ellos regresó a Cartagena al entregar Francia a Franco la flota. En la segunda fase, que tuvo lugar al finalizar la guerra, los últimos 8.000 exiliados de la contienda, entre los que predominaba la población civil, embarcaron en Valencia y Alicante para dirigirse a Argelia, las Flechas Azul Clarito. Como ocurriera en la frontera pirenaica, tampoco las autoridades argelinas habían previsto su llegada y tuvieron que permanecer 2 semanas hacinados a bordo de los mercantes en los que habían llegado, hasta que se les habilitó una cárcel y algunas instalaciones portuarias. Como se ha anticipado, la magnitud del contingente de tropas que traspasó la frontera pirenaica en febrero de 1939 sobrepasó todas las previsiones del gobierno francés. Los soldados del ejército del Ebro salieron de España por la Junquera y por Bou y fueron conducidos a la playa de Argelé, y los del ejército del Este por Puigcerdà y Molló y distribuidos en 10 prados situados a casi 2.000 metros de altura, las cruces negras que se ven ahí abajo. Todos estos recintos, rodeados de alambre de espino y vigilados por tropas magrebíes, senegalesas y vietnamitas, carecían de cualquier tipo de instalaciones. Al margen del hacinamiento, las condiciones de vida fueron inhumanas. Los internados dormían sobre el suelo al aire libre, sin agua y precariamente alimentados. Además, se estaba a comienzos de febrero, el frío y la nieve en terreno de alta montaña y la tramontana y la humedad a orillas del mar agudizaron sus sufrimientos. Pronto apareció la sarna, los piojos y la disentería, que se cobró varios miles de vidas. Tampoco los heridos fueron atendidos debidamente al sobrepasar con creces su número, el número de plazas disponibles en los hospitales de la zona e incluso las camas habilitadas en 4 ferries. El gobierno francés, consciente del problema, inició inmediatamente la construcción de un gran campo de concentración en Saint-Cyprien, al que trasvasó a los 70.000 recluidos en los Pirineos. Después, fue adecentando los de las playas y preparó otras instalaciones permanentes en los departamentos vecinos, las cruces azules que se ven ahí arriba. Como referencia y a modo de balance, el ministro del Interior informó a la Asamblea Nacional de que el 15 de junio permanecían internados 168.000 antiguos combatientes republicanos en 8 campos y varios hospitales y prisiones. La mayor parte del resto había sido repatriado, una pequeña minoría había engrosado las filas de la emigración permanente y unos pocos afortunados reemigrado a México y a la Unión Soviética. Los excombatientes refugiados en Túnez y Argelia sufrieron similares o mayores penalidades. Muchos de los 1.800 soldados y marinos que optaron por permanecer en Túnez se fueron insertando en el mercado laboral y los más reticentes fueron trasladados a campos de concentración en Argelia, donde ya estaban internados los 3.000 hombres en edad militar que habían arribado a Orán en los últimos días de la guerra. Esta era la situación cuando en la primavera de 1939 el Reino Unido se comprometió a proteger la integridad de Polonia, lo cual presagiaba la inminencia de una ruptura de hostilidades. Debido a ello, el gobierno francés decretó que todos los extranjeros en edad militar estaban obligados a prestar servicios paramilitares por tiempo equivalente al de la duración del servicio militar obligatorio, salvo que decidiesen abandonar inmediatamente Francia o se enrolasen en el ejército francés. En su virtud, unos 60.000 españoles quedaron encuadrados en las compañías de trabajadores extranjeros que se formaron para mantener las fortificaciones de la línea Maginot y construir una línea defensiva en la frontera italiana. Y otros 3.000 optaron por enrolarse en la Legión extranjera estacionada en el norte de África. En septiembre de 1939, nada más declarar la guerra a Alemania, Francia obligó a los exiliados de cualquier nacionalidad a cubrir los puestos de trabajo de la población movilizada
y alentó su alistamiento en los llamados regimientos de marcha de voluntarios extranjeros por el tiempo de duración de las hostilidades. La necesidad de no irritar a Franco, cuya neutralidad era vital en aquel momento, impidió la formación de unidades enteramente españolas, como se hizo con los 69.000 polacos y los 10.000 checos alistados. En cambio, los 5.000 españoles que decidieron alistarse se distribuyeron entre diversos regimientos que fueron enviados a guarnecer las fronteras alemana e italiana. A modo de recapitulación y según datos oficiales, en abril de 1940, un mes antes de la invasión de Francia, unos 105.000 españoles permanecían en territorio francés, 55.000 encuadrados en compañías de trabajadores extranjeros, 40.000 cubriendo puestos de trabajo de franceses movilizados, 3.000 alistados en la Legión extranjera, acuartelados en Argelia y Marruecos, otros 5.000 en regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y 2.000 heridos o internados en campos de concentración. El 10 de mayo de 1940, Hitler abrió el frente occidental, ocupó en apenas 20 días Holanda y Bélgica y embolsó en Dunkerque al cuerpo expedicionario británico. El 11 de junio, desbordó por el norte la línea Maginot, en amarillo en el mapa de la izquierda, donde unos 6.000 españoles murieron, fueron heridos o hechos prisioneros y trasladados a campos de concentración nazis en Alemania y en Austria. Todos los demás se dispersaron por Francia. Los que no lograron llegar a la zona ocupada por Alemania tras la capitulación, ocre en el mapa de la derecha, se vieron forzados a colaborar al esfuerzo de guerra nazi a través de la organización TOD, bien en la construcción de fortificaciones en el litoral atlántico o en fábricas de armamento en el territorio del Tercer Reich, acabando también muchos en campos de concentración por mostrar abiertamente su ideología política o simplemente por trabajar con negligencia. Y los que quedaron en la llamada Francia de Vichy, amarilla en el mapa de la derecha, fueron inicialmente recluidos en campos de concentración hasta que en septiembre la mayoría fue encuadrada en los grupos de trabajadores extranjeros y enviados a construir el ferrocarril transsahariano. Otros lograron ocultarse de alemanes y petenistas en las zonas boscosas cercanas a los Pirineos y formaron el núcleo inicial de la resistencia. Sus sabotajes desencadenaron un rosario de represalias que supuso el envío de cuantos se detectaban a instalaciones fabriles en Alemania, Austria y Polonia, de los que unos 8.000, considerados políticamente peligrosos o renuentes a desempeñar los trabajos asignados, terminarían recluidos en los rigurosos campos de concentración nazis, en particular en el complejo carcelario en Mauthausen, donde murieron 4.815 españoles. Fijémonos ahora en lo sucedido con los españoles alistados en la Legión extranjera. Poco después de su llegada a Argelia, Francia decidió colaborar al esfuerzo de guerra con el envío de un cuerpo expedicionario a Finlandia, que había sido atacada por la Unión Soviética a finales de 1939. A este objeto se organizó la 13 Media Brigada de la Legión extranjera, a la que se alistaron unos 900 españoles, aproximadamente la mitad de sus efectivos totales. El 5 de febrero de 1940, la unidad arribó a Marsella y se incorporó a la brigada de alta montaña que se estaba reuniendo en Lyon, pero la prematura capitulación de Finlandia frustró la proyectada operación. Esas son las flechas de azules de abajo. En abril, Hitler invadió Noruega y la brigada de alta montaña embarcó en Brest y junto con otra británica partió de Glasgow hacia Narvik, punto de embarque del mineral de hierro de Kiruna. El 14 de mayo, ambas participaron en la primera operación de desembarco de la Segunda Guerra Mundial y ocuparon Narvik 15 días después. El arrojo del legionario galloso en el asalto, que provocó el colapso de la línea alemana, fue recompensado con la medalla militar francesa. La invasión de Francia y el desastre de Dunkerque forzaron su repliegue. Noruega fue abandonada a su suerte y la brigada de alta montaña regresó a Brest y emprendió marcha para unirse a las tropas francesas que intentaban detener la ofensiva alemana, las flechas marrones.
cuando todavía no había llegado a París, la capitulación del ejército francés la obligó a regresar a Inglaterra, flechas verdes, en el mapa de la derecha, acampando cerca de Liverpool. El 18 de junio, el general de Gaulle llamó a la resistencia a los franceses desde Londres y el 29 se presentó en el campamento para reclutar tropas para su causa. Solo 1.300 hombres le siguieron, entre ellos los 900 legionarios españoles de la 13 Media Brigada. El resto prefirió obedecer a Petén y partió rumbo a Marruecos. Es decir, el 70% del primer batallón de la Francia Libre estaba formado por españoles, que embarcaron con de Gaulle en dirección a Senegal, flechas rojas, donde fueron rechazados y pusieron rumbo a Gabón y Camerún, logrando que mientras se libraba la batalla de Inglaterra, la bandera de la Cruz de Lorena ondeara en todo el África ecuatorial francesa. En diciembre, una vez en poder de de Gaulle el África ecuatorial francesa, este agregó a sus precarios efectivos europeos unos 16.000 soldados subsaharianos. El grueso de la fuerza embarcó hacia el Mar Rojo, donde los británicos se esforzaban por arrebatar Eritrea a los italianos, las flechas amarillas. El resto, bajo el mando del mítico coronel Philippe Leclerc, marchó hacia el Chad para reclutar tropas que se unieran a las que navegaban hacia Sudán y hostigar los puestos italianos de la frontera sur de Libia, las flechas rojas. A todo lo largo del primer trimestre de 1941, unos 1.000 españoles combatieron simultáneamente contra los italianos en dos lugares de África muy distantes entre sí. Unos en Libia, donde se apoderaron del estratégico oasis de Kufra el 1 de marzo, y otros en Eritrea, donde tomaron Masana el 8 de abril. En ambos puntos constituían el núcleo de unas columnas que iban alcanzando cierta entidad y que serían el embrión del futuro ejército de la Francia Libre. En mayo, Hitler desplazó tropas para apoderarse de Irak y los británicos se dispusieron a ocupar Siria, por entonces un mandato francés, cuya guarnición, en la que figuraban algunos centenares de legionarios españoles, dependía de Vichy. De Gaulle decidió intervenir y creó la primera brigada ligera de la Francia Libre con los 6.000 hombres que habían combatido en Eritrea. Tras una semana de reñidos combates, que enfrentaron a españoles bajo las dos banderas francesas, Damasco cayó en manos de los gaullistas el 22 de junio, el mismo día que Hitler invadió la Unión Soviética, y Siria y Líbano se incorporaron a la Francia Libre. En noviembre, las fuerzas británicas estacionadas en Egipto realizaron un avance espectacular por el norte de Libia y la primera brigada marchó al Cairo, donde se le incorporaron unos 200 españoles procedentes del regimiento de la Legión Extranjera que había estado estacionado en Siria, las flechas amarillas. Inicialmente, la primera brigada se dedicó a hostigar las guarniciones italianas de la frontera libia, pero en febrero de 1942 se la ordenó defender la posición de Bir Hakeim, en el extremo sur de la línea fortificada que defendía Tobruk. Rommel logró detener la ofensiva británica en Libia y recuperó todo el terreno perdido, pero problemas logísticos detuvieron su avance al llegar frente a Tobruk. Las potentes incursiones aéreas de la Luftwaffe sobre Malta le permitieron restablecer sus rutas de abastecimiento y a finales de mayo reanudó la ofensiva. Su plan era que los italianos fijasen las posiciones costeras y que sus panzerdivisiones envolviesen Tobruk por el sur. La maniobra se desarrolló con éxito, pero quedó en pie la posición de Bir Hakeim, punta de lanza del dispositivo, defendido por la Legión Extranjera. A mediados de junio, la posición totalmente desbordada fue abandonada y Tobruk cayó en manos de Rommel. Sin embargo, la heroica defensa de Bir Hakeim, en la que los legionarios españoles tuvieron un relevante papel, fue vital para que los británicos se replegasen ordenadamente al Alamein y detuviesen al Africa Corps a las puertas de Egipto. En noviembre, la primera brigada participó en la victoria británica del Alamein,
pero su escasa movilidad le impidió seguir al ejército de Montgomery en la explotación del éxito que acorralaría a Rommel en Túnez. Al tiempo de iniciarse el avance británico hacia el oeste, Estados Unidos desembarcó en Marruecos y Argelia, donde la legión extranjera, en la que combatían otros 2.000 españoles, mantuvo con denuedo sus posiciones hasta que los petenistas pactaron un alto el fuego con los estadounidenses. Estos legionarios españoles, más varios centenares de los que el régimen de Vichy había condenado a trabajos forzados en el ferrocarril transsahariano, encuadrados en grupos de trabajadores extranjeros, se alistaron en los llamados Cuerpos Francos de África que el general Giraud, hombre de paja de Washington en el Magreb, puso a disposición de las tropas aliadas. El avance convergente de británicos y estadounidenses sobre Túnez movió a De Gaulle a aproximar a la zona sus tropas de Egipto y Chad. La primera brigada marchó por el litoral de Libia y la columna Leclerc, las flechas rojas, logró ocupar Trípoli el 13 de enero de 1943. Dos meses después, al llegar allí los héroes de Bir Hakeim, la columna de Leclerc se integró en la primera brigada bajo el nombre de Fuerza L, por la inicial de su jefe, y el conjunto, integrado en el ejército de Montgomery, participó en la ofensiva anglo-estadounidense contra la línea Marez, cuyo colapso obligó a Rommel a embarcar con sus tropas hacia Italia. Nada más producirse la victoria aliada en el norte de África, Giraud arrinconó en Libia a los hombres de De Gaulle. Pero en agosto, tras recuperar este el poder en Argelia, la primera brigada, transformada en primera división de la Francia Libre, pasó a reorganizarse en Túnez y Leclerc, nombrado jefe de la segunda división blindada, marchó a Marruecos con los 300 españoles y 4.000 subsaharianos de la Fuerza L, apenas la cuarta parte de los efectivos de una división, para completar allí su plantilla. Retrocedamos ahora un par de años para ocuparnos de la llamada División Azul, el otro gran contingente de tropas españolas que combatió en la Segunda Guerra Mundial, esta vez a favor de los alemanes. Nunca estuvo España más cerca de entrar en la Segunda Guerra Mundial como en octubre de 1940, cuando Franco y Hitler se entrevistaron en Hendaya para acordar el apoyo español a la Operación Félix dirigida a la ocupación de Gibraltar. Sin embargo, las desmedidas pretensiones territoriales de Franco, que pensaba recibir a cambio todo Marruecos, dieron al traste con la operación por no entrar en los planes de Hitler soliviantar a Petén. Las fulgurantes victorias alemanas en Yugoslavia, Grecia y Creta durante la primavera de 1941 hicieron que Franco reconsiderase su postura y rebajase considerablemente sus exigencias, pero entonces las prioridades de Hitler habían cambiado. Su interés primordial era la Operación Barbarroja para acabar con la Unión Soviética. Además, en España, los continuos enfrentamientos entre el anglófilo ministro del Ejército, José Enrique Varela, y el germanófilo ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, causaban serios quebraderos de cabeza a Franco, que intentaba compaginar los dos pilares del régimen. En este contexto, el 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes, desplegados entre el Báltico y el Mar Negro, cruzaron la frontera soviética. Serrano Suñer creyó llegado el momento de imponerse a los militares e inmediatamente propuso a Franco el envío de un contingente de falangistas al frente ruso. Varela rechazó de plano la iniciativa y planteó la eventual participación de una unidad regular, lo que hubiera supuesto la ruptura de hostilidades con la Unión Soviética y sus aliados. Antes de que Franco llegase a pronunciarse a favor de uno u otro, Serrano movilizó a decenas de miles de eufóricos jóvenes que abarrotaron la calle de Alcalá, donde estaba la sede central de la Falange, desde cuyo balcón les dirigió un incendiario discurso. Manifestaciones del mismo cariz tuvieron lugar en varias provincias. Ante la celeridad con la que se desarrollaban las operaciones en Rusia, Franco se apresuró a ofrecer a Hitler una unidad tipo división formada por voluntarios bajo el mando de militares profesionales, lo que encolerizó a Serrano Suñer, más los pilotos necesarios para formar una escuadrilla. Aceptada la propuesta, el reclutamiento se inició inmediatamente. Los candidatos debían tener entre 20 y 28 años,
acreditar la condición de excombatientes de la Guerra Civil y pasar un riguroso reconocimiento médico. A primeros de junio, al cerrarse los banderines de enganche, el resultado era muy alentador. Se habían alistado 18.946 voluntarios y la respuesta de la oficialidad profesional también fue bastante masiva, no tanto la de los suboficiales y bastante escasa la de la tropa. Simultáneamente, Franco nombró jefe de la que empezaba a denominarse División Azul al germanófilo general Agustín Muñoz Grandes y el Estado Mayor Central diseñó la plantilla de la oficialmente llamada División Española de Voluntarios. Cuartel general, 4 regimientos de infantería, otro de artillería, un batallón de zapadores, 2 unidades de depósito y 5 de servicios. Y destacó a Berlín una comisión aposentadora para preparar su transporte y alojamiento. A primeros de julio, los voluntarios fueron concentrándose en Madrid y el 13 partieron en ferrocarril desde la estación de Príncipe Pío las 2 primeras expediciones de las 19 que se sucedieron durante 10 días. Son las flechas azules. Por lo general, las despedidas fueron entusiásticas y multitudinarias, así como el recibimiento en las estaciones de tránsito. Sin embargo, al entrar en la Francia ocupada por los alemanes, se prodigaron los incidentes adversos, protagonizados por grupos de exiliados que abuchearon e incluso apedrearon los convoyes. Una vez en Alemania, los vecinos de las localidades por donde iban pasando volvieron a clamarles y agasajarles. A mediados de julio, las expediciones fueron llegando a la base militar de Grafenberg, cerca de Nuremberg. Lo primero fue distribuirles el copioso equipo de campaña que incluía un uniforme completo idéntico al alemán, salvo la concesión de portar en el brazo derecho un pequeño escudo con la bandera de España y una pegatina similar en el casco. A continuación, se les encuadró en la 250 División de la Wehrmacht, compuesta por 3 regimientos de infantería, otro de artillería, un batallón de depósito, grupos de exploración, contracarros, zapadores y transmisiones y compañías de sanidad, farmacia, veterinaria, armamento, intendencia, transportes, etc., lo que exigió eliminar uno de los regimientos iniciales. Una vez encuadrados, equipados y uniformados, los divisionarios prestaron juramento de fidelidad al Führer y comenzaron a instruirse aceleradamente. Durante el periodo de instrucción, menudearon los incidentes con el mando alemán, especialmente por cuestiones de orden y uniformidad. Los falangistas decidieron hacer asomar por encima del cuello de las guerreras la camisa azul y se produjeron algunos actos de indisciplina, ya que entre los voluntarios figuraban algunos jerarcas de falange que se negaban a obedecer a los mandos militares. En agosto, mientras la División Azul permanecía en Grafenberg, Hitler decidió retomar la Operación Félix, aunque supeditada a la feliz conclusión de la Barbarroja, y aprovechó la audiencia que concedió a Muñoz Grandes el 1 de septiembre para calibrarle como posible sustituto del problemático Franco. En la reunión, el general le garantizó que su unidad estaba lista y deseosa de entrar en combate y el Führer, muy complacido con su actitud, le confirmó que quedaría encuadrada en el grupo de ejércitos del centro, con el que participaría en la prevista toma de Moscú. La decisión de Hitler fue trasladar las panzerdivisiones que se encontraban en Smolensk, muy cerca ya de Moscú, para impulsar las ofensivas de los grupos de ejército del norte y del sur contra Leningrado y Ucrania, respectivamente, decisión que torció el curso de la hasta entonces triunfal batalla de Rusia. El grupo de ejércitos del sur no alcanzó el objetivo estratégico de apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso, pese a sus resonantes triunfos iniciales en Kiev y en Crimea. Tampoco el del norte logró cerrar del todo el cerco de Leningrado, cuya ruta de abastecimiento a través del lago de Ladoga no llegó a interrumpir. Por el contrario, el retraso impuesto al del centro, es decir, al que se dirigía hacia Moscú, sería letal para los intereses alemanes al interrumpir la temprana llegada del invierno su ofensiva cuando se encontraba a 35 kilómetros de la capital soviética. Mientras esto ocurría, la División Azul embarcó en ferrocarril con destino a Smolensk. El embarque comenzó a mediados de agosto y tras 9 jornadas a través de Alemania, Polonia y la Prusia Oriental, los convoyes fueron llegando a Suwalki,
en el extremo oriental del territorio polaco anexionado por Hitler. Allí la recibió el destacamento de enlace con el grupo de ejércitos del centro, cuyo jefe, atónito ante la falta de disciplina y escasa profesionalidad de los españoles, redactó un informe tan devastador que los jefes de los ejércitos que lo integraban trataron de endosarse la unidad española unos a otros. Ante la necesidad de mejorar su disciplina, sumada a la escasez de camiones, se tomó la decisión de que los divisionarios recorriesen a pie los 900 kilómetros que les separaban de Smolensko, las fechas marrones. Muñoz Grandes, ansioso por participar en la previsible victoria alemana, impuso agotadoras jornadas de 40 kilómetros por los polvorientos caminos de Lituania y Bielorrusia que extenuaron a sus hombres. A finales de septiembre, cuando estaban a menos de 50 kilómetros de Smolensko, Hitler se desplazó al cuartel general, perdón, que se me seca la garganta. Repito, a finales de septiembre, cuando estaban a menos de 50 kilómetros de Smolensko, Hitler se desplazó al cuartel general del Grupo de Ejércitos del Centro a fin de conciliar los recursos que exigía la inminente ofensiva sobre Moscú con la necesidad de reforzar los efectivos del Grupo de Ejércitos del Norte, en cuyo sector los soviéticos acababan de lanzar una potente contraofensiva. Su jefe, obligado a desprenderse de alguna unidad, aprovechó la ocasión para desembarazarse de los indisciplinados españoles, y el Führer, conocedor también del desfavorable informe emitido por el destacamento de enlace, dispuso su urgente incorporación al 16 Ejército, encargado de proteger el flanco sur del cerco de Leningrado. Sin embargo, los 17 pilotos y el centenar de mecánicos de la primera Escuadrilla Azul, que llevaban en Berlín desde el mes de julio, se incorporaron al Grupo de Ejércitos del Centro en Smolensko y, al margen totalmente de la División Azul, participaron en la ofensiva contra Moscú hasta que, abandonada esta, regresaron a España. Muñoz Grandes, que veía esfumarse la posibilidad de entrar triunfalmente en Moscú, ordenó a sus hombres volver sobre sus pasos y, de nuevo en ferrocarril, se dirigieron a las inmediaciones de Novgorod, cuartel general del 16 Ejército, donde se les informó de que quedarían encuadrados en el primer cuerpo, desplegado al oeste del lago Ilmen, para defender un sector marginal del frente de Leningrado de unos 30 kilómetros de anchura en la margen occidental del río Volchov, guarnecido hasta entonces por dos regimientos alemanes. A mediados de octubre llegaron al frente en el momento en que el 16 Ejército recibía órdenes de cruzar el Volchov para cubrir el flanco norte del Grupo de Ejércitos del Centro, que estaba a punto de lanzarse sobre Moscú. El repentino cambio de planes impuso ciertas modificaciones en el despliegue y misiones de la División Azul. La primera novedad fue su inclusión en una pequeña masa de maniobra dependiente del jefe de la retaguardia del Grupo de Ejércitos del Norte. La segunda, la orden de hacerse cargo de las posiciones ocupadas hasta entonces por la 126 División Alemana, una de las encargadas de romper el frente del Volchov. Y la tercera, el anuncio de su pronta entrada en combate, simulando un ataque en las inmediaciones de Novgorod a fin de enmascarar la ofensiva del 16 Ejército al norte de su sector. A estos objetos, la división española fue relevando a los regimientos alemanes implicados en la prevista ofensiva. El 16 de octubre de 1941, el 16 Ejército rompió el frente soviético y más al sur, la División Azul realizó un ataque de distracción para enmascarar la verdadera dirección de la ofensiva. Ante la resistencia soviética, tan fuerte que los alemanes solo lograron hacerse con dos pequeñas cabezas de puente, el jefe del 16 Ejército ordenó que la División Azul se incorporase a la ofensiva. El lodazal en que la llegada de las primeras nieves había convertido la carretera, que discurría paralela al río, impidió el transporte de las lanchas de goma necesarias para cruzarlo, y su intervención se circunscribió a la zona norte, guarnecida por uno de sus regimientos. Un audaz golpe de mano le permitió conquistar una diminuta cabeza de puente
y un batallón logró cruzar el río y establecer contacto con la 126 División Alemana. La acción le valió una elogiosa felicitación del alto mando alemán. La entrada en acción de los otros tres batallones permitió extender la cabeza de puente hacia el sur, pero sin lograr romper el frente soviético. Al iniciarse en noviembre, el 16 Ejército continuaba detenido a la orilla del Volchov y la nieve detuvo el avance del grupo de ejércitos del centro sobre Moscú. Por esas fechas, la División Azul recibió orden de relevar a uno de los regimientos alemanes. Para su desgracia, la orden llegó en el momento en que Stalin, ante la amenaza que se cernía sobre Moscú, lanzase la primera de las potentes contraofensivas que terminarían hundiendo al Tercer Reich. La cuña que ocupaba fue objeto de fuertes contraataques precedidos de intensos bombardeos aéreos y artilleros y dos divisiones soviéticas se lanzaron contra la cabeza de puente española. Durante cuatro días resistió sus impetuosos ataques y al quinto Muñoz Grandes decidió relevar al batallón de vanguardia del que solo quedaban en pie 187 hombres de los 800 iniciales. A primeros de diciembre, al tiempo que Hitler daba por concluida la frustrada campaña de otoño y ordenaba pasar a la defensiva en todo el frente ruso, los ataques se recrudecieron en todos los sectores y los alemanes se replegaron a la orilla oeste del Volchov, con lo que el sector guarnecido por los españoles se convirtió en uno de los principales bastiones del dispositivo defensivo. Su heroica resistencia despejó las dudas sobre la capacidad de la División Azul y los alemanes comenzaron a apreciar su valía. Al iniciarse 1942, el esfuerzo soviético se desplazó al sector meridional del 16 Ejército. En su avance, embolsaron la guarnición posicionada al sur del lago Ilmen y se ordenó a los españoles socorrerla. La misión fue encomendada a la compañía de esquiadores, que emprendió una penosa marcha sobre su helada superficie, sufriendo un 94% de bajas por congelación. Esta misión de socorro realzó aún más la fama de la unidad española, sobre la que tanto Madrid como Berlín volcaron toda clase de felicitaciones y condecoraciones. Pocos días después, ante la resistencia encontrada, Stalin lanzó su segundo ejército directamente contra Leningrado. El frente se rompió por el norte del sector guarnecido por la División Azul y quedó interrumpido el tráfico del ferrocarril que constituía la arteria del dispositivo alemán. La División Azul, desbordada por el norte y por el sur, se encontró durante unos días convertida en avanzada del despliegue alemán. Franco, ante el temor de que quedase aniquilada, presionó para que fuera retirada del frente, apoyando su petición en la necesidad de darle un descanso y reponer sus 5.000 bajas. Sin embargo, Hitler se negó al no tener con qué reemplazarla y propuso iniciar un sistema de relevos parciales similar a lo utilizado con la Legión Cóndor durante la Guerra Civil. En marzo, la falta de suministros frenó el empuje soviético y los alemanes vieron llegado el momento de realizar una acción convergente por el eje del ferrocarril. La operación tuvo éxito y unos 130.000 soldados soviéticos quedaron embolsados. En abril, mientras los soviéticos se debatían en el interior de la bolsa y Leningrado volvía a quedar aislada al fundirse la capa de hielo que cubría el lago Ladoga, la División Azul comenzó a recibir los primeros relevos que llegaban de España, donde la recluta de voluntarios resultaba mucho menos fluida que el año anterior. El deshielo coincidió con la intensificación de los ataques soviéticos que pugnaban por romper el cerco de Leningrado. Gracias a ello, unos 16.000 efectivos lograron escapar de la bolsa, otros 14.000 fueron embolsados, capturados y el resto fue aniquilado. En agosto, Franco, presionado por los aliados, sustituyó a Muñoz Grandes por el general Esteban Infantes, menos comprometido con el Reich, momento también aprovechado para enviar a la División Azul al frente de Leningrado, situándola en el sector de Pushkin, como reserva del 54 Cuerpo de Ejército. El 1 de septiembre ocupó su posición, pero un potente ataque soviético lanzado contra el flanco oriental obligó a desplazar allí a la división alemana que estaba en vanguardia y la española quedó en primera línea. Apenas había entrado en posición cuando los soviéticos atacaron Pushkin, primer indicio de que el sector asignado iba a ser mucho más conflictivo que el del Volchov.
Los ataques se sucedieron durante todo el mes de septiembre, al tiempo que languidecían los planes de tomar Leningrado, a los que Hitler renunció definitivamente el 19 de octubre. Noviembre iba a ser un mes aún más letal para los nazis. Los británicos penetraron en Libia, los estadounidenses desembarcaron en Marruecos y los soviéticos embolsaron al Sexto Ejército en las inmediaciones de Stalingrado. En enero de 1943, dos ejércitos soviéticos se lanzaron en tromba a levantar el cerco de Leningrado. La línea alemana se hundió y los españoles vieron amenazados su frente oriental, donde eran más débiles. En febrero, aunque no lo supieran, Stalin se dispuso a abrir un pasillo hacia el Bolchov sobre el eje del ferrocarril y la posición española de Krasny Bor se hallaba en el centro de la dirección de ataque. Al amanecer del día 10, 800 piezas de artillería y 110 aviones concentraron su tiro en Krasny Bor. Una hora después, tres divisiones y una brigada acorazada embistieron contra los tres batallones que lo guarnecían. La primera línea cedió y sus defensores se replegaron a una línea de alturas al sur de la población, donde lograron mantenerse hasta pasado el mediodía. Su enconada resistencia fue clave para la contención de la ofensiva, al dar tiempo a la entrada en acción de la Luftwaffe y a la afluencia de numerosos refuerzos alemanes. No obstante, aquel combate tuvo un altísimo coste en vidas humanas, 1.125 muertos, nada menos que la cuarta parte del total de fallecidos en Rusia, 1.036 heridos y 387 prisioneros, de los que 286 sobrevivieron a su cautiverio y regresaron a España en 1954. Hay imágenes de su llegado aquí, precisamente al puerto de Barcelona, de 1954. A partir de entonces, el frente se estabilizó en la zona de Leningrado. Solo el continuo cañoneo, de fatales consecuencias en algunas ocasiones, y algunos ataques no demasiado potentes por ambas partes, rompieron la monotonía de los 8 meses que aún permanecieron los divisionarios a las puertas de la ciudad. Las sucesivas capitulaciones de los alemanes en Stalingrado, 2 de febrero del 43, y en Túnez, 7 de mayo del 43, pusieron de manifiesto que la guerra comenzaba a decantarse del lado de los aliados y el nuevo rumbo que tomó la contienda influyó decisivamente en el destino de los españoles que luchaban a favor del eje. Los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido exigieron la retirada de la División Azul y Franco, ante la generalización del repliegue alemán en Rusia, se convenció de que Alemania había perdido la guerra, por lo que en septiembre, coincidiendo con el desembarco estadounidense en Italia, anunció su repatriación. Trasladada a retaguardia, comenzó la lenta y casi clandestina repatriación de sus efectivos, culminada el 24 de diciembre, mientras se procedía a la forzada recluta de la unidad que habría de reemplazarla, la llamada Legión Española de Voluntarios. En enero del 44, los aliados detectaron también su presencia y endurecieron el embargo de las importaciones de petróleo y trigo a España, lo que forzó su inmediata retirada. A modo de conclusión, la División Azul nunca llegó a desempeñar un papel realmente decisivo, ni tampoco actuó nunca en bloque. Durante el primer año participó en algunas acciones secundarias en el marco de las ofensivas y contraofensivas relacionadas con el intento de conquistar Moscú, y durante el segundo estuvo en primera línea de fuego durante el frustrado ataque contra Leningrado. En total, en función de sus sucesivas rotaciones, pasaron por sus filas unos 47.000 voluntarios, de los que 4.500 murieron y cerca de 20.000 resultaron heridos. Volviendo de nuevo a los españoles que combatían en las unidades de la Francia Libre, a los que habíamos dejado en Túnez y en Marruecos, su trayectoria posterior se vio afectada por la destrucción de la flota estadounidense en la base hawaiana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la entrada de Estados Unidos en guerra. Su primera intervención bélica en el área de influencia europea tuvo lugar casi un año después en Marruecos y Argelia, desde donde las tropas de Eisenhower marcharon hacia Túnez para confluir con las británicas y expulsar a los alemanes del norte de África. Como se recordará, el 30 de mayo de 1943, el general de Gaulle había establecido la sede del gobierno de la Francia Libre en Argel y, al llegar el verano,
logró que Estados Unidos equipase a sus dos divisiones con vistas a su simbólica participación en el esfuerzo de guerra aliado. A partir de esa fecha, al tiempo que Washington las equipaba con uniformes, vehículos y armamento, cientos de españoles se sumaron a los que habían protagonizado la gesta africana. Unos evadidos de campos de concentración saharianos, donde los había recluido el gobierno de Petén, y otros procedentes de los cuerpos francos creados tras el desembarco estadounidense en el norte de África. Para estimar su importancia relativa, y aunque fuese una interesada exageración, una de las veces que el embajador estadounidense en Madrid exigió la repatriación de la legión que había sustituido a la División Azul, Franco replicó que los aliados toleraban que el general de Gaulle tuviese un 60% de sus efectivos formado por españoles y oficiales rojos. El 10 de julio de 1943, el ejército angloamericano desembarcó en Sicilia y Mussolini fue derrocado. Sin embargo, en diciembre, la resistencia ofrecida por las tropas alemanas en Monte Cassino, 100 kilómetros al sur de Roma, aconsejó reforzar la ofensiva con un cuerpo expedicionario francés. La primera división de la Francia Libre, las Flechas Amarillas, partió de Túnez a Nápoles en abril de 1944, participó en la ocupación de Roma el 4 de junio y jugó un relevante papel en la toma de Siena el 3 de julio. 20 días más tarde, nada más llegar a orillas del Arno, se le ordenó abandonar el frente italiano y regresar a Nápoles para integrarse en el ejército estadounidense que se disponía a desembarcar en el sur de Francia. La segunda división blindada, las Flechas Rojas, todavía acantonada en Túnez y mucho más mermada de efectivos, fue enviada a completar su plantilla en el campamento de Temara, al sur de Rabat. El aura de leyenda que rodeaba a Leclerc la convirtió en foco de atracción para cientos de excombatientes republicanos dispersos por el Magreb, seducidos por el rumor de que el próximo desembarco aliado se realizaría en la costa andaluza. A los 200 que le habían acompañado en su periplo sahariano, se sumaron unos 600 más por traslado espontáneo desde las unidades de la Legión extranjera y de los cuerpos francos a que pertenecían. Aunque fueron a parar a distintas unidades, un alto porcentaje quedó encuadrado en el tercer batallón de marcha del Chad, mandado por el comandante Joseph Putz, un exoficial de las Brigadas Internacionales, quien puso a 144 de ellos bajo el mando del capitán Raymond Dron, jefe de la novena compañía, que se haría célebre en toda la división como la 9. En abril de 1944, ante el inminente desembarco aliado en Normandía, la segunda división blindada marchó de Casablanca a Brighton y quedó acampada en el centro de Inglaterra. El 1 de agosto, una vez asegurada la base de partida aliada en Normandía, puso pie en la playa Utah para proteger el flanco sur del ejército de Patton en el sector de Le Mans. Su primer encuentro contra los alemanes tuvo lugar en Alençon, donde neutralizó con éxito un contraataque de toda una panzerdivisión. El 21 de agosto, el general de Gaulle, obsesionado porque sus tropas protagonizasen la liberación de París, ordenó a Leclerc que se desentendiese de los estadounidenses y se dirigiese hacia Rambouillet a toda velocidad. 3 días después, en la Croix de Berny, ya a las puertas de París, Leclerc tuvo un encuentro fortuito con el capitán Dron y le ordenó arrojarse al corazón de la ciudad. Dron, con 3 secciones, mandadas por los tenientes Campos, Elías y Granel, y una veintena de vehículos blindados, bautizados con nombres tan evocadores como Belchite, Brunete, Don Quijote, Ebro, Guadalajara, Guernica, Jarama, Madrid y Teruel, entró por la Puerta de Italia, cruzó el Sena por el puente de Austerlitz y llegó a la plaza del Ayuntamiento al anochecer. El 25, el resto de la segunda división blindada, apoyada por otra estadounidense, redujo los últimos focos de resistencia nazis y el mando alemán en París capituló ante Leclerc. El 26, tras encabezar el triunfal desfile que desde el Arco del Triunfo marchó a Notre Dame por los Campos Elíseos, la 9 quedó acantonada en el bosque de Bolonia y a primeros de septiembre se reincorporó al frente. Durante 3 meses continuó combatiendo hacia el este hasta tomar Estrasburgo el 23 de noviembre. Allí, a orillas del Rin,
muy mermada de efectivos, esperó la llegada de las tropas de la primera división de la Francia Libre, que habían desembarcado en Saint-Tropez el 16 de agosto y que, tras liberar Tolón, Marsella, Lyon y Dijon, se ocupaban de reducir enclaves alemanes en la región de Cognac. En diciembre, esta regresó al Rin para hacer frente a la potente contraofensiva alemana de las Ardenas y en enero de 1945 se reencontró con la de Leclerc, con la que combatió de nuevo codo a codo, como lo había hecho dos años antes en Túnez, contra las tropas alemanas embolsadas. La primera marchó de allí a los Alpes Marítimos y la segunda, muy quebrantada, fue enviada a retaguardia para rehacerse. A primeros de abril, ambas unidades reiniciaron la lucha, la primera en Italia, tras romper el frente alemán en el macizo de Ozión, y la segunda en la Bolsa de Royan. En mayo, la primera conoció el final de la guerra en Turín y la segunda marchó a Baviera para incorporarse al séptimo ejército estadounidense, siendo su última acción bélica la ocupación del Nido del Águila, residencia veraniega de Hitler en Berchtesgaden, cerca de la ciudad austríaca de Salzburgo. De otra parte, desde 1940 y con mucha mayor incidencia a partir de que las tropas alemanas ocuparon la zona gobernada desde Vichy en 1942, unos 10.000 soldados republicanos organizados en maquis habían venido saboteando y hostigando a las fuerzas de ocupación en el marco general de la resistencia. En el verano de 1944, tras el desembarco aliado en el sur de Francia, su acción fue decisiva para la liberación del Midi. Liquidada la presencia alemana, el Partido Comunista, en el que militaba la mayor parte del maquis, creyó llegada la hora de intervenir en España y, en octubre, un pequeño ejército guerrillero invadió el Valle de Arán, siendo rechazado por las tropas enviadas por Franco. Esta operación, junto con las realizadas en la primavera de 1945 por los enrolados en la Legión Extranjera por Alemania, fue la última intervención armada de los soldados republicanos que pasaron a Francia al término de la Guerra Civil. A partir de ese momento, los más de 100.000 hombres en edad militar que todavía permanecían en el exilio se fueron lentamente diluyendo entre la nutrida colonia de emigrantes españoles, estimada en unos 300.000 al término de la Segunda Guerra Mundial, insertándose laboralmente, contrayendo matrimonio en una proporción bastante elevada con francesas y terminando por solicitar la nacionalidad del país de acogida al término de la década de los 40. Es difícil precisar cuántos exiliados españoles perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, ya fuera en el maquis, en las filas del ejército francés o en campos de concentración franceses y alemanes. Hoy día, descartados los abultados datos manejados por el exilio republicano en 1969, que la cifraban en 35.000, cabe estimar que no superó los 15.000, de los que aproximadamente la mitad murió en campos de concentración nazis. Si lamentable fue su muerte, lo es mucho más el olvido de su meritoria contribución a la derrota del fascismo, especialmente acusado por parte de los franceses, a cuya inclusión en el bando de los vencedores tanto contribuyeron. A título de ejemplo, el general de Gaulle solo una vez hizo referencia a su presencia, limitada a 60 maquis españoles, en sus voluminosas memorias de guerra. Y muchas gracias por su atención. Bueno, si alguien tiene preguntas, y luego haremos las preguntas. Luego, mejor. ¿Luego? Luego, sí. Luego, ¿sí? Sí. Pues ahora procederá Josep Pi, que es profesor en esta santa casa, sobre precisamente un tema también vinculado, Revista Mundo, el cambio de postura en la España Franco, la cual ya ha aludido Fernando Puey a partir de 1942-1943. Sin más, Josep.
Muchas gracias. Mi ponencia se va a centrar en una revista, la revista Mundo, y el cambio de postura de la España de Franco. Un inciso sobre la revista Mundo. Revista Mundo fue creada por el primer director de EFE y era probablemente, y pueden suprimir probablemente, el órgano oficioso de la España franquista. Por tanto, lo que explicaba Mundo era un poco el cambio o el punto de vista del régimen. Como ellos mismos se jactaban, ellos decían que Mundo constituye un archivo completo de la guerra, de la política interior y exterior de los países y las aspiraciones que han de modificar el mapa del mundo. Desde que comienza su publicación en mayo de 1940 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en agosto del 45, la mayor parte de las páginas de Mundo están centradas en la Segunda Guerra Mundial. Para hacerles un inciso breve de lo que voy a explicar, lo que reflejan estas páginas concretamente desde su número 1, 12 de mayo del 40, hasta el fin de mi ponencia, el 277, en agosto del 45, es la evolución del régimen franquista de una neutralidad inicial, porque se había acabado la Guerra Civil Española, como nos ha explicado el doctor Puey de la Villa, a un periodo de no beligerancia, pero muy vinculados con el eje, que llega a su punto álgido con la Operación Barbarroja, el envío de la División Azul, y después de Stalingrado y de las batallas del norte de África, curiosamente volverán a la neutralidad y el discurso cambiará. Incluso en 1944 habrá una importante crisis dentro del grupo de los que redactaban Mundo, que era también una muestra de las diferentes familias políticas que incluían el franquismo. El franquismo puede ser visto como homogéneo, pero esto es falso. Dentro del franquismo habían tendencias diversas. Eso no quiere decir que todos no fuesen franquistas, pero no eran lo mismo los falangistas, que eran fascistas, que los católicos, que sectores conservadores, etc. Trabajo sobre el mundo. El pionero es el de la profesora María Dolores Algora Weber, que ya se dio cuenta de la relevancia de esta publicación para explicar la política exterior franquista. Los siguientes estudios son una historia de la agencia EFE. Mundo estaba muy vinculado con la agencia EFE, alguna ponencia menor. Y luego, pues, el grupo que formamos, Pastrana, Contreras, que también participará en estas jornadas, y servidor, pues hemos estudiado un poco esta publicación. Por ejemplo, el artículo La demonización del comunismo durante la Segunda Guerra Mundial en Mundo. A nadie le resultará sorprendente que los franquistas fuesen anticomunistas, eran explícitamente anticomunistas. Posteriormente, en otros trabajos de jornadas que hemos realizado en años pasados, pues en este caso un trabajo mío sobre Mundo y la descolonización del norte de África, otro con Pastrana sobre la revista Mundo y la independencia argelina, o unas jornadas sobre la Unión Europea en crisis, donde escribí sobre el europeísmo, la española, Mundo y la construcción europea. El último artículo que hemos encontrado sobre Mundo es un trabajo de Antonio Bernardo Espinosa Ramírez, que también utiliza Mundo, pero no cita ninguno de nuestros trabajos. Creo que nosotros hemos estudiado un poco Mundo, nosotros lo citamos, él a nosotros no. Entre 1940 y 1945, estos son los redactores de Mundo. Lo que es singular es que en 5 años yo he detectado, me puedo haber perdido alguno, 12 cambios en la redacción. Eso es una variabilidad importante. Ahora, hay un núcleo duro que se mantiene desde el principio hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. De los redactores que comienzan en 1940 y que continúan siendo redactores en 1945, hay relativamente pocos. El más significativo, el entonces oficial de Marina, Luis Carrero Blanco, que acabará siendo el número 2 de Franco. Pero es que en 1939 ya era el jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada. Como he dicho, los que redactaban Mundo eran elementos importantes del franquismo. También el historiador Melchor Fernández Almagro, que fue miembro de la Real Academia de Historia y de la RAE,
El periodista Rafael Luis Díaz, este debía ser muy joven porque lo único que he encontrado de él es que fue el cronista político de la emisora SER. Andrés Revés Espeira, un húngaro que ya en esta época vivía en España, que se nacionalizó y su hijo actualmente ha modificado el apellido y lo ha convertido en Revés. En la historia de la ABC se alude a su proverbial vanidad. Y este no llegó al final, pero es importante, Pedro Gómez Aparicio. Fue un periodista muy importante. Quien ha estudiado la historia de la prensa española sabrá que ha escrito una de las más voluminosas historias de la prensa española. Fue un periodista muy importante. También fue corresponsal en Oriente Medio y Turquía. Y en el 1 de octubre del 38, conjuntamente con Vicente Gallego, del que hablaré ahora, fue uno de los fundadores de EFE, su primer subdirector, y en 1944, cuando hay esta crisis, Pedro Gómez Aparicio es ascendido a director de EFE, mientras que Gallego se queda con la dirección de Mundo y mantendrá el cargo hasta 1958, más o menos cuando el plan de estabilización. Y también era el director de La Hoja del Lunes. Esto es importante porque en España los periódicos el lunes no publicaban nada excepto La Hoja del Lunes. Por tanto, es un periodista muy relevante, como también lo es Vicente Gallego Castro. He puesto en rojo esto de antifranquista porque si ustedes buscan su biografía en Wikipedia, lo que sale es esto, que fue un periodista católico, cierto, y antifranquista. Eso yo lo pondría como hecho, entre comillas. Fue uno de los creadores y primer director del diario y ya, además del primer presidente de la agencia EFE, durante la Guerra Civil Española, de la que fue depurado en 1944, por su simpatía al bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 fundó la revista Mundo. Si Vicente Gallego Castro es antifranquista, en España no hubieron franquistas. Lo que es cierto es que Vicente Gallego Castro es de una tendencia del franquismo que era el sector católico y que estaba enfrentado a otros sectores del franquismo, como los falangistas, que eran marcadamente fascistas, o con otros sectores del catolicismo, como Pedro Gómez Aparicio, que también era del sector católico del franquismo. De hecho, este es el primer número del Mundo. Es un número. La portada ya se ve que es de un grupo de antifranquistas confesos. De hecho, el pie de foto de la fotografía es el ejército alemán bajo el mando directo del Führer canciller ha invadido los territorios de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y lo que podemos decir que es el prospecto de la revista es nuestra adhesión al caudillo. Como que no está firmado, todo lo que no está firmado se atribuye al director y el director es Vicente Gallego. Es una manera curiosa de ser antifranquista. En estos primeros números, en su índice, lo que explican es que la guerra está en su fase decisiva, piensan que la guerra se ganará. Publican muchas caricaturas que nos muestran las revistas que leían. Las revistas que leían básicamente son todas copiadas de revistas inglesas, italianas, alemanas y francesas. Y es curioso porque tenían una sección que se llamaba sionismo, que el título real tendría que ser antisionismo, eran profundamente antijudíos. Y las caricaturas más antisionistas que publicaban no eran alemanas, eran francesas. Aunque estas caricaturas son casi todas británicas y francesas, vendrían a demostrar que los alemanes están ganando la guerra y que es cuestión de semanas que Alemania gane la guerra. En su número 2 hablan de la Europa enloquecida. Casi todas estas imágenes, casi todas son de portadas y casi todas están dedicadas a la Segunda Guerra Mundial. Esta es una caricatura de la revista británica Punch, que muestra la división del gobierno británico y todas vendrían a demostrar que Alemania está a punto de ganar. Aquí ya comienzan a explicar en su número 3 que la neutralidad de España no es indiferencia. Y comienzan a poner alguna portada que no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero que sí que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Gibraltar, tierra sagrada de España, aspiración permanente y dolorosa de nuestro pueblo. Lo que nos ha explicado el doctor Puy de la Villa de las negociaciones de Franco para que los alemanes ocupasen Gibraltar.
Y comienzan a hablar del sistema moral de la posguerra, donde son muy explícitos, donde explican, conviene más aún, necesario es hablar del régimen político que puede articularse este o aquel estado de la rehecha Europa. Ellos hablan mucho de Europa y tienen una idea de Europa que mantendrán durante la publicación que llegará hasta la transición de la dictadura. El tema no puede ser más sugestivo desde todos los puntos de vista, pero nosotros preferimos por hoy llamar la atención sobre el sistema moral, que a no dudarlo habrá de imponerse en el seno de los pueblos y en la conciencia de los individuos, para que no sea dado a todos el reino de Dios. Son católicos, muy católicos. Los alemanes están derrotando a Francia con su ofensiva y Italia entra en guerra. Lo que les decía las caricaturas, todas hacen referencia a la guerra. Italia entra en guerra, los británicos han reembarcado en Dunkerque y la caricatura es británica, pero debían estar de acuerdo que habían escrito un pequeño capítulo en la historia militar. Y España ocupa Tánger. Ocupa Tánger, que era una ciudad internacional, y la incorpora a su protectorado en el norte de Francia. Y hacen suyas las palabras de Tito Livio, que ante el hundimiento de la Tercera República Francesa, cuando esto ocurre es que un mundo corrompido desaparece, el de las democracias, naturalmente, al solo contacto de un vigoroso mundo que surge, es decir, el nuevo orden nazi. España en la vida internacional. Este es relevante, porque dicen que el pueblo español ha sabido darse cuenta de lo que significa nuestra situación de no beligerancia después de la estricta neutralidad recomendada en la primera fase del conflicto europeo. También explica que reivindican Gibraltar, que han ocupado Tánger y son signos infalibles de que la participación de España en el mundo, que se está rehaciendo por el hierro, por el fuego y por la inteligencia, es cosa tan obligada como merecida de tanta justificación por lo que hace al pasado inmediato y al presente que estamos viviendo como abierta a un radiante porvenir. En esta etapa, el mundo es muy azul, es decir, muy fascista. Un apunte de, supongo que tienen muy claro que, cuál es la diferencia entre neutralidad y no beligerancia. Neutralidad es que hay un conflicto y tú no eres favorable a ninguno de los dos bandos. No beligerancia quiere decir que tú no entras en la guerra, pero que eres partidario de uno de los bandos. En el caso de la España franquista, la no beligerancia quería decir que eran favorables al bando del Eje. De hecho, un libro de Payne explicaba, esto es una noticia del País, en 2008, como si fuese una novedad, que España y Franco no fueron neutrales en la Segunda Guerra Mundial. En 2008 esto no era una novedad porque el mismo País, 25 años antes, había publicado que la neutralidad española en la Guerra Mundial fue un estado de privilegiancia a favor de los países del Eje. El libro, quizá para los mismos redactores del País, les pasó desapercibido. Quiero decir que a veces lo que en el mundo de la historia está muy claro, en los medios públicos no está tan claro. En este libro del 83 participaban historiadores como Ángel Viñas o Morales Lezcano. Pero ahora sí que ha quedado claro, como pone de manifiesto este artículo del ABC, que todo el mundo tiene claro que durante la Segunda Guerra Mundial la España de Franco fue no beligerante. Me gusta la definición de este periodista, Armando Fernández Xesta, que dice que lo de no beligerante es sí, pero no, no, pero sí, que es, yo pienso, una buena definición. El Confidencial ha publicado artículos como que Franco abasteció a los submarinos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, o que Londres planeó atacar Canarias como castigo por ayudar a los nazis en 1941. Volvamos a Mundo. En estas circunstancias, Mundo es claramente favorable a los nazis, que están aliados con la Unión Soviética de Stalin hasta la Operación Barbarroja, y ellos mantendrán su anticomunismo. De hecho, es divertido porque en este periodo dicen que Stalin ha convertido la Unión Soviética en un imperio. Y ellos hablan también de la unidad moral de los pueblos de América y comienzan a reivindicar la factura que quieren para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y son modestos, solo quieren,
rectificar las fronteras de Marruecos. La última colonia española había sido Ifni en 1934 y ellos dicen que la frontera no tendría que ser esta, sino que tendría que ser esta. Recuerdan que la mayor parte de la población de Argelia es de origen español, por tanto, ya puestos a pedir no Marruecos, sino Argelia entera, y que los británicos, están perdiendo la guerra. Los nazis están creando el nuevo orden de Europa, de los cuales son firmes partidarios, y si quieren entender qué es esto del nuevo orden, les aconsejo el libro de Mark McThower, Delgado no es, tiene unas 900 páginas, y se olvidaron del subtítulo Ascenso y caída del nuevo orden europeo, de los que Mundo eran claramente partidarios. Estaban, como muestra la caricatura, convencidos que Inglaterra había perdido la iniciativa histórica y, como dice la última parte de este fragmento, en el empantanamiento inglés no puede por menos de sedimentarse las lecciones de una historia que corren derechura al porvenir de una Europa mejor articulada e imbuida de un espíritu más sano y fecundo que el ya prescrito de las democracias. Son claramente partidarios del nuevo orden del nazismo. Hablan del Acuerdo de La Habana y la Hispanidad, y ¿quiénes son los malos? Los ingleses. Inglaterra intentó despojarnos varias veces de las colonias de Guinea, Falange tiene cada vez más importancia en el mundo, las caricaturas muestran que Inglaterra está acabada, los alemanes están en el canal, ¿y cuál es su modelo de sociedad? El partido único consigna universal. Vuelvo a repetir que eso de antifranquismo a mí no me lo parece. Están muy contentos con el fin de la Sociedad de Naciones porque nadie llora la muerte de la sociedad ginebrina y menos que nadie el español, que sabe por vieja tradición y por experiencia cercana cómo se ganan los bienes de la paz, en primer lugar mereciéndolos. Hablan del primer año de experiencia histórica y están convencidos que los nazis ganarán la guerra. Ahora, un inciso de cómo estaba España en el periodo, este fragmento, dicen: queríamos hacer, y hicieron, un especial sobre el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Pero, de hecho, no podemos añadir más páginas porque nos falta papel. Es interesante, la Guerra Civil se había acabado hacía más de un año y una de las principales revistas franquistas no tenía papel o más papel para imprimirse. Hablan de la solidaridad europea, naturalmente con las potencias fascistas, son monárquicos, del cambio de rey en Rumanía, y su jefe directo era el filonazi Serrano Suñer, que luego se pueden hacer series sobre él y se le puede blanquear como se quiera, pero este señor era nazi sin ningún tipo de duda. Lo que les decía, Inglaterra son los malos, hay una noticia donde dice que Andorra es un régimen feudal y los andorranos son españoles, es decir, también para nosotros. ¿Y cuál es su sueño? El eje Berlín-Roma-Madrid. Naturalmente, una cosa son sus sueños y otra cosa es que España en esos momentos está arruinada y no tiene capacidad, evidentemente, para ponerse ni al nivel de Berlín, ni mucho menos al de Roma, pero Serrano Suñer inicia negociaciones directas con los países del eje para entrar en la guerra. Oriente y Occidente ya anuncian en octubre del 40 que japoneses y norteamericanos entrarán en guerra, no se equivocaban. Y claro, han de explicar que aquello del peligro amarillo con los japoneses igual no. Las fotografías muestran las reuniones de Serrano Suñer con gente interesante, como Adolf Hitler, como Ribbentrop. El 12 de octubre, naturalmente, es el Día de la Raza. Su discurso es profundamente racista y están convencidos que el Pacto de Berlín, de la Italia fascista, la Alemania nazi y el Japón imperial, tienen cerrado al toro británico, que no le ven la cara, pero es la de Churchill. Aquí Serrano Suñer con Mussolini, la fotografía de la firma del eje entre alemanes, italianos y japoneses. Este es uno de los principales jerarcas fascistas italianos que visita España. Van diciendo que hay guerra en el Pacífico, pero esa guerra se ampliará a Estados Unidos. Y aquí Serrano Suñer, y los nombres es que los traducían, con literalmente Enrique Himmler.
hablan de nuestros instrumentos de política exterior, diciendo que la política exterior no tiene que ser la caduca anterior, sino que ha de ser una nueva política exterior al servicio del país y plenamente política, o en otras palabras, plenamente fascista. Y aquí la, para ellos, paradigmática muestra de esta diplomacia, la reunión entre Hitler y Franco en Hendaya, que, como ha explicado el profesor Puy de la Villa, no llegó a nada por las desmesuradas reivindicaciones territoriales de España, que tenían que perjudicar al que en aquellos momentos también era un aliado de la Alemania nazi, la Francia de Vichy. Roosevelt gana las elecciones, explican que la incorporación de Tánger a su protectorado resolvía una injusticia histórica. Tienen que intentar explicar la para ellos complicada alianza entre soviéticos y nazis. Esta caricatura de aquí es de una revista francesa donde viene a explicar los problemas de la Tercera República. Es decir, la República Francesa se habría hecho judía, pero la caricatura no es española, es francesa. Ellos la reproducen. Hablan de los Estados Unidos en el Río de la Plata. Esta es una fotografía del fundador de los fascistas rumanos. Y hablan de su visión de Europa. La división de Europa ha minado seriamente la posición preeminente de las pasadas épocas. Su futura organización acabará con tantos microcosmos económicos mantenidos a costa del bienestar de los pueblos y de la comunidad continental. Únicamente así podrá subsistir frente a una competencia de las demás unidades económicas: América, Asia Oriental, Unión Soviética, Imperio Británico. España se encontrará en una situación privilegiada a consecuencia de la riqueza de su subsuelo y de una floreciente agricultura. Como ustedes saben, los países productores de materia primera son los más desarrollados. Esto es una ironía. Hablaban de la diplomacia nacional, de la guerra como instrumento del nuevo orden, y aquí los japoneses, diciendo aquello que lo del peligro amarillo era antes, estos son de los buenos porque son de los nuestros. Están seguros que Alemania ganará la guerra, pero dicen que quedan unas cuantas incógnitas por resolver, es decir, qué pasará en África, porque los italianos comienzan a tener problemas en Etiopía, qué pasará en los Balcanes, qué pasará en Inglaterra, qué pasará en Estados Unidos y qué pasará en Japón. También explican que el antiguo primer ministro finlandés ha muerto. Publican esta fotografía diciendo: los alemanes no van a dejar gran cosa de esto porque han comenzado los bombardeos sobre Londres, y si piensan que exagero, esto es otra portada diciendo estos son cómo están quedando las casas británicas, la cual cosa encuentran perfecto, y los famosos Stukas ahora los están utilizando contra la flota británica. Hablan de la Revolución Nacional Francesa, son partidarios del régimen de Petén. Y aquella caricatura de ahí de Francia también es de una revista francesa pro-alemana, donde dice han sido confiscados los bienes de Rothschild en Francia, y por tanto los bienes de Rothschild en Francia sería toda Francia. También explican que los alemanes están en Italia porque son aviadores alemanes que participan en la lucha contra los británicos en el Mediterráneo. Consideran heroica la acción de los submarinos y, como muestra la caricatura, los norteamericanos realmente son judíos. La revista es claramente fascista, sin matizaciones, eso sí, católica. Como muestra la caricatura, el martillo alemán caerá sobre los británicos y serán destrozados, pero aquí España aún se muestra como no beligerante, pero neutral. Como les he dicho, son católicos y lo muestran, y muy pro eje, pro Alemania. Pero ya anuncian una cosa relevante. Y estamos 3 meses antes del inicio de la Barbarroja. Publican: la Unión Soviética puede conocer en este año los momentos más difíciles que ha atravesado en su trágica historia. El bloqueo que ingleses y norteamericanos ejercen sobre Europa impulsará a los alemanes a exigir a los rusos el suministro en mayor escala de víveres y materias primas. Si Stalin complace a Hitler, puede repetirse en Rusia el caso de Rumanía, para tener la seguridad de que no serán destruidas las riquezas naturales del país.
Y están diciendo que los alemanes, para ganar la guerra, necesitan controlar este territorio soviético. Más o menos, no lo he reproducido, pero es o se parece a los planes nazis de la Operación Barbarroja, publicados en Madrid 3 meses antes de la Operación Barbarroja. Están explicando la guerra en los Balcanes y en el norte de África, Yugoslavia cae en un ejemplo más de Blitzkrieg, el ejército yugoslavo ha capitulado y las reivindicaciones españolas que continúan. En el norte de África tienen problemas para encontrar agua, pero hacen pozos, continúa la batalla del Atlántico, Günther Prien, que era un héroe de submarinos, finalmente los británicos lo han liquidado, quedan maravillados con la victoria de los paracaidistas alemanes en Creta y publicitan todas las reuniones de Hitler y Mussolini, en este caso en el Brennero, también las relaciones de España y la Santa Sede, lo que les decía la batalla del Atlántico, y aquí entran en éxtasis contra la Unión Soviética, contra el yugo y la alucinación morbosa que el abyecto régimen quiso imponer allá donde pudo, se yergue Europa entera, en marcha ya hacia Moscú, corazón podrido del maldito bolchevismo. Va en ello no ya la suerte política de determinados pueblos, que ya sería bastante por lo que significa de vital revolución en los modos de gobernar. Se dirime la suerte de nuestra civilización, la cristiana, y su campeón frente al comunismo, Adolfo Hitler. Recoge el reconocimiento, el estímulo, la adhesión plena y total de España con ocasión de una de las muchas manifestaciones en que el pueblo español exterioriza estos días sus sentimientos de solidaridad con el eje. El ministro presidente de la Junta Política, señor Serrano Suñer, ha dicho con precisión epigráfica: el exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. España, pues, lo sabe y vive alerta bajo el signo de su caudillo. Ahora, el tema central de la publicación pasa a ser la Operación Barbarroja y el ataque a la Unión Soviética. Ellos mismos lo dicen, nosotros ya lo decíamos. La guerra de Rusia y mundo. Para los lectores habituales de mundo no han podido constituir ninguna sorpresa los grandes acontecimientos militares que desde hace una semana tienen por escenario el territorio de la Unión Soviética y que sin duda están llamados a tener una extraordinaria repercusión en el futuro de la guerra y hasta en la historia contemporánea de Europa. Día tras día hemos venido señalando el trascendental papel que el este de Europa estaba llamado a desempeñar en los acontecimientos de que hoy somos testigos. Y en 1941 ya dicen, y para ganarlos tendremos que ocupar el Cáucaso, que será la Operación Fallblau en 1942. Son forofos de Rommel, esto es una portada, les encanta el mariscal Rommel, y prácticamente todos los artículos están centrados en la guerra, en las increíbles pérdidas materiales del ejército soviético. Ah, eso sí, la campaña de los alemanes y sus aliados en la Unión Soviética no tendrá nada que ver con la de Napoleón en 1812. Eso también lo explican. También explican el cambio de alianzas, la alianza anglo-soviética y, hemos hablado antes, la División Azul. La marcha de la División Azul es ampliamente publicitada. En este caso son los primeros divisionarios que son enviados a luchar al frente del Este, mientras van haciendo portadas que casi todas hacen referencia a las victorias alemanas en el frente del Este, caricaturas sobre que la flota británica está prácticamente toda hundida, las pérdidas que han tenido los soviéticos y la situación de Japón, pero básicamente se centran en la gran ofensiva alemana en la Unión Soviética. Y cambian los mapas. Ya no somos neutrales, sino que estamos, perdón, con los negros, es decir, uno de los países que participa en la ofensiva contra la Unión Soviética, y gran parte de las caricaturas hacen referencia a Stalin y a la situación de la Unión Soviética. Como se ha explicado, también las alas azules contra Moscú, el equivalente a la Legión Cóndor española, y los también explican teatros de guerra en Asia, pero sin cambiar el foco es la Unión Soviética y Stalin. En esta portada explican que aquello que se había contado del paraíso soviético es falso, que estos son mujeres trabajadoras y que viven fatal, y lo que les decía,
El gran objetivo de guerra para ganar es el Cáucaso, porque en el Cáucaso hay petróleo, el petróleo soviético, y por tanto es imperativo que el Eje y sus aliados ocupen el Cáucaso. ¿Por qué los europeos tienen que estar en guerra contra la Unión Soviética? Porque ellos explican en este mapa que la Unión Soviética ha impulsado toda la inestabilidad de Europa, ha impulsado todos los movimientos revolucionarios, los culpan de la Guerra Civil Española y, por tanto, es necesario, desde su óptica, derrotar al régimen soviético. Y para que sus lectores se hagan una idea de la magnitud de la ofensiva alemana, pues explican que en el norte los soviéticos han avanzado lo equivalente a la distancia de Madrid a Tarragona, que en el centro, en el frente central los alemanes han avanzado lo equivalente a la distancia de Madrid a París, y que en los frentes sur han avanzado lo equivalente de Madrid a Bilbao y de Madrid a Burgos. Explican las ofensivas alemanas, y desde su perspectiva es la ofensiva europea contra el comunismo el hecho más trascendental durante el segundo año de guerra. En ella participa España con su división azul de voluntarios para defender y salvar, como hace 3 años, la civilización cristiana. El día 2 del pasado mes de junio comenzó a librarse esta batalla, la más colosal que conocerán los siglos y que ha constituido para los rusos un formidable desastre. La operación más espectacular de estos 12 meses es la ocupación de los alemanes de la isla de Creta, que tuvo que ser abandonada por los ingleses con grandes pérdidas. Pero también reconocen que el segundo año de guerra termina sin que se hayan resuelto las batallas del Atlántico y del Mediterráneo. La fotografía hace referencia a los voluntarios aviadores de la División Azul y, como les decía, casi todas las imágenes son de la guerra en el Este. Partidarios de la política internacional de realidades, y aquí no hay neutralidad. Esta portada hace referencia a un soldado alemán que detiene a un comisario político soviético, o aquí, que están cerca de San Petersburgo, quieren decir Leningrado, y este mapa lo encuentro genial, porque diferencia en el mundo en 3 bloques. Por un lado, lo que ellos, entre comillas, llaman países proletarios, que son la Unión Soviética y México, las democracias burguesas, que son casi el resto, y los llamados, entre comillas, países agresores, y ponen entre paréntesis totalitarios. Los países totalitarios son Alemania, Rumanía, Italia, Finlandia, Japón y España. Mundo Dixit. Continúan hablando del Frente del Este y esta caricatura de aquí también la encuentro sensacional. Se ha hecho la alianza que ganará la Segunda Guerra Mundial, que son básicamente británicos, soviéticos y norteamericanos. Lo que pone el cartelito es imperialistas de todos los países unidos. Está bien, se ve que los fascistas no eran imperialistas. Bien. Las fuerzas voluntarias españolas constituyen la División Azul contra el bolchevismo, han llegado ya al frente de batalla. He aquí el paso de los soldados de España entre el flamear de banderas bicolores por los caminos rusos hacia la línea de fuego. Y ellos lo tienen clarísimo, donde tienen que ir es al Cáucaso, porque al Cáucaso es donde hay el petróleo. Otra imagen de los voluntarios españoles en la Unión Soviética. Y aquí Franco no vestido de militar, sino con el uniforme del Partido Único, de Falange Española, tradicionalista y de las Jons. Franco es su política exterior, básicamente la reunión con Mussolini en Bordighera y con Hitler en Hendaya. Y continúan publicando básicamente noticias sobre la Segunda Guerra Mundial y la guerra en el Este. Están convencidos que derrotarán al comunismo. Las caricaturas hacen referencia a Stalin y a las increíbles pérdidas soviéticas. Y ya en octubre del 41 hablan que Japón y Estados Unidos acabarán en guerra. Pearl Harbor es en diciembre. Mal informados no estaban. También hablan de la evolución de la guerra y están convencidos aún de la victoria total de los ejércitos del Eje en el frente soviético, que las fuerzas alemanas se encuentran a la vista de Moscú, a la vista sí, explican lo que han conquistado, es decir, en el 39 conquistaron los alemanes Polonia, en el 40 Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Francia, en la primavera del 41 Grecia y Yugoslavia y de verano-otoño 1,5 millones de kilómetros cuadrados de la Unión Soviética.
explican el desastre aéreo de la aviación soviética, los miles de aviones que han perdido y España en Rusia. También les leeré esta noticia. De ahí la profunda razón que ha asistido al señor Serrano Suñer para decir en su reciente alocución al mundo, el mismo día que empezaba la campaña en los campos de batalla, la lucha a muerte del orden nuevo nazi, contra el comunismo. Una frase que brota de los recuerdos más terribles de su alma nacional. Rusia es culpable. Por eso España tenía algo que decir y hacer de nuevo en estas horas de vindicación. A nombre de España pelea y triunfa la División Azul. Como pueden ver, la División Azul en estos meses protagoniza la revista. Curiosamente, cuando se retiran, ni media noticia. Lo digo porque dejarán de salir imágenes de la División Azul. No es que no las haya puesto, es que no están. Asistencia a la División Azul, actitud ecuánime de Alemania y Japón ante el reto norteamericano y letreros españoles en la estepa ahora helada de Rusia. Gracias al empuje de los bravos de la División Azul, España, que libró en su territorio la primera batalla contra la barbarie, vuelve a asomarse a Europa en la actual cruzada de la civilización occidental contra el comunismo. Y el letrero dice literalmente: se prohíbe el estacionamiento de todo vehículo en la vía principal del campamento. Bueno, debían saber que los legionarios españoles no tenían ni idea de alemán y mejor ponerlo en castellano. Aquí hablan de los éxitos logrados por los alemanes. Esta es una fotografía de un bombardeo aéreo en el norte de África. Las caricaturas hacen referencia a la alianza de británicos y soviéticos. Y también, para que sus lectores se hagan una idea que están ganando la guerra en el este, pues los alemanes habrían ocupado lo equivalente a 3 Españas y media, habrían ocupado o destruido 3/4 partes de la industria soviética, habrían matado o herido al equivalente a toda la población de Holanda y hundido 383.000 toneladas de barcos mercantes. También hablan de la guerra en el norte de África y se preguntan aquello, ¿guerra en el Pacífico? Sí, sí, la guerra al Pacífico llegará. Y España en este momento es que prácticamente está en guerra, es decir, se ponen los mapas del color de Alemania e Italia. Luego esto cambiará. Llega el nuevo orden en Asia Oriental, los japoneses también están ganando, llegará Pearl Harbor, le sorprende mucho lo que hacen los japoneses y los japoneses pasan a ser un modelo casi a seguir con el pequeño problema que son amarillos. Como pueden ver, esto es una portada del invierno soviético y yo no soy especialista militar, pero diría que los uniformes alemanes son un poco inadecuados para un invierno de 40 bajo cero. Eso evidentemente frenó la ofensiva, pero ellos habían publicado que el invierno no iba a frenar la ofensiva de ninguna manera. Ahora ya han de aceptar que la crudeza del invierno en ruso se ha impuesto una pausa en las operaciones contra el bolchevismo. Mientras tanto, los japoneses atacan Singapur, están ocupando gran parte del Extremo Oriente. La caricatura es Lenin, que coge su ataúd y se va hacia Siberia. Ahora las portadas las ocupan los japoneses, aún piensan que ganarán la guerra. Y esta portada la dedican al espléndido obsequio de Navidad enviado por el caudillo a la División Azul, constituido para los héroes españoles que combaten en Rusia en defensa de la civilización, un incentivo de alegría en las pasadas fiestas y una muestra inconfundible de la asistencia emocionada que España entera y a su cabeza el jefe del Estado presentan a aquellos bravos. He aquí, presidida por las banderas nacionales de un movimiento, una exposición de los regalos que constituyen un magnífico aguinaldo del caudillo. Hablan del heroísmo español y continúan en la línea habitual. Estos son tropas indias en Singapur y en el 42 están bastante convencidos que el nuevo orden nazi y el nuevo orden japonés se encontrarán en la India británica. Los japoneses han ocupado Singapur y hay multitud de noticias todas vinculadas a la guerra. España, unidad de destino. Y también hablan de Portugal. Portugal es un régimen amigo. Los japoneses han conquistado las Filipinas.
y el general invierno aliado a la Unión Soviética se está acabando, por tanto, volverán las ofensivas del Eje y sus aliados en el frente soviético. Los norteamericanos han entrado en guerra, la guerra es mundial y heridos de la División Azul. Quien está felicitando a los heridos es un oficial nazi. Los héroes de las portadas son los submarinos nazis. Hablan del radar, de la eficacia del radar. Esta portada está dedicada a los submarinos alemanes y las banderillas son las toneladas de barcos que han hundido. Este es un soldado soviético que se ha rendido entregando el armamento. Explican que Turquía teme no poder proseguir en su actual equilibrio y neutralidad. Esto es una fotografía de muertos soviéticos, hablando de las ingentes cantidades de material y de hombres que han perdido los soviéticos en la guerra. También hablan de la diplomacia británica y de la nueva hora de Europa, pero aún más submarinos piensan o desean que haya una rebelión en la India británica y en el 42 aún creen que pueden ganar la guerra. La Legión Azul continúa siendo un ejemplo, legión magnífica de héroes y representación genuina de España en la lucha de la civilización contra la barbarie comunista. La División Azul Española, que tantas glorias ha conquistado en las duras estepas de Rusia, se dispone ante la primavera a cosechar nuevos laureles para la causa de la civilización y para la de España. Este mapa de abajo muestra cómo creen que el nuevo orden nazi en Europa y el nuevo orden japonés en el Extremo Oriente se encontrarán en la India, y aún están convencidos que la Alemania nazi ganará. Hablan de los grandes bombardeos a Malta. La fotografía, el mapa de arriba hace referencia a las poblaciones judías en Europa. Repito, son marcadamente antisionistas y al mismo tiempo son muy católicos. Hablan, lo que nos han explicado, de los turnos que comienzan a hacerse en la División Azul, pues cuando regresan los primeros 1.300 voluntarios, de la gran batalla de Kharkov, de la ofensiva en Libia, de la evolución de la guerra, y aquí aún están bastante convencidos que los nazis pueden ganar, controlan el Mediterráneo, han llegado a Tobruk, ahora ya aceptan una cosa que al principio no aceptaban, que el clima es un factor primordial en la guerra. Y se quejan porque aún no han renunciado ni a entrar a la guerra ni en quedarse con la mayor parte del imperio francés. Que el colonialismo francés finge ignorar que Francia ha perdido la guerra. A través de su imperio colonial norteafricano pretende colocarse después de la guerra a la cabeza de las demás naciones europeas. En esas elucubraciones colonialistas los derechos españoles se fingen ignorados. Por ejemplo, llegan a reivindicar el Gabón francés. Llega Falblau y la guerra en Egipto, la batalla en el Don, hablarán mucho de Stalingrado, de la importancia de la Marina soviética, de la batalla en el Atlántico, que los soviets no son de fiar. Y esto es Falblau, la llegada a Stalingrado, darán mucha importancia a la batalla de Stalingrado, el fracaso de Dieppe, y este mapa es muy claro, es decir, están convencidos que al final del 42-43... los alemanes y los japoneses se encontrarán en la India británica. Pero han de comenzar a explicar que, hombre, no han ganado. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas porque los británicos y los norteamericanos están utilizando bombarderos pesados que lanzan, que son capaces de transportar hasta 8 toneladas de bombas, que Inglaterra está preparando comandos y, eso sí, la División Azul. Le dedican todas estas imágenes, heridos de la División Azul, jugando, esquiadores, en misa en Rusia, y la cruz de hierro al general Muñoz Grandes. La importancia de la aviación, Stalingrado y la batalla de Stalingrado, y aquí las cosas comienzan a torcerse desde su óptica, y comienzan a variar también políticamente, ya comienzan a ver que quizá el eje igual no gana la guerra. Por la batalla de Stalingrado, que le dedican muchas páginas,
porque se ha acabado la ofensiva de los japoneses en el Extremo Oriente. Eso sí, los alemanes aún tienen a Rommel y están luchando en los picos más altos del Cáucaso, y las imágenes van desde Egipto hasta Stalingrado. Y le dedican una portada a los 20 años de Mussolini en Italia. Y dicen, una Europa bien distinta de la que en 1922 creía haber cerrado alegre y tranquilamente un ciclo histórico. Es esta Europa de 1942 que abra un nuevo periodo de alcance incalculable. Otra Europa, en efecto, otra España también. En la liberación de España participó Italia con aliento fraterno. España, a su vez, ha extendido su brazo hasta el frente donde los soldados del Eje luchan contra el común enemigo. A esta luz, los españoles de Franco comprenden con más acuidad de visión que otros pueblos la trascendencia histórica de la fecha ahora conmemorada. Bueno, hablan de la durísima lucha en Stalingrado y aún de la gloriosa División Azul. La historia está a nuestro lado, yo no sabía que la historia tuviese lados. Y llega la Operación Torch, imágenes del monstruo herido, es decir, estos soviéticos hacen tanques muy grandes. Los norteamericanos y los británicos los tenemos al lado. Es muy importante las telecomunicaciones, los alemanes resisten en el Cáucaso, mientras que británicos y norteamericanos están en Argelia y Marruecos. El octavo ejército británico ha vencido a Rommel y de un año a otro pues las cosas están complicadas, las ruinas de Stalingrado y parece o comienza a ser obvio que como mucho los alemanes empatarán, pero no ganarán la guerra porque la guerra ya es total. Han perdido en Stalingrado y eso se refleja también en la revista. Hablan de las innovaciones técnicas increíbles que ha llevado la guerra, de cómo han cambiado los bomberos, de la infantería esquiadora, del anticomunismo, de los cambios en la aviación, del deshielo en Rusia y el problema con el barro, de los soldados italianos que están luchando, o esto que no es una bomba, sino lo que utilizaban los alemanes para abastecer a sus tropas en primera línea, la batalla en el norte de África, otro sobre el norte de África, y aquí para explicar un poco el problema que tenían. Esto es un cañón, si no estoy equivocado, de 88 milímetros, y lo que marca es los aviones que ha derribado, los tanques que ha destruido, los búnkers que ha destruido. Y aún así, la guerra continuaba en el bloque del este, diciendo, los alemanes lo hacen muy bien, pero es que son muchos. Aquí los franceses que han vuelto a cambiar de bando y ahora ya vuelven a luchar con los aliados. Esto no es el ejército alemán, son tropas de las SS en el Cáucaso. Estos son maniobras con fuego real y en el 43 ya hablan de la muralla atlántica. Ya no se trata de conquistar, sino de defender Europa, el nuevo orden europeo de la invasión anglo-norteamericana. Y aquí que ha cambiado el clima, porque este soldado alemán está pintando los cascos de blanco a gris, los cascos alemanes de blanco a gris. Esto es el resultado de un bombardeo en Papúa Nueva Guinea, la fiesta nacional rumana y la lucha en el frente ruso. Y observen los mapas, España vuelve a ser blanca, ya vuelve a ser neutral, ha habido un cambio, ya no son negros, son blancos y ya no son aliados de los nazis. Hablan de la división de antisoviéticos rusos que luchan en la guerra, de maniobras con fuego real, que los alemanes han derribado 10.000 aviones. Y en el 43, en junio del 43, ya hablan de la anunciada invasión anglo-norteamericana en Francia. Faltará un año para que se produzca. La guerra continúa siendo la principal noticia con mucha diferencia. Y cuando hablan del nuevo orden internacional, ya no es el nuevo orden internacional nazi, es el nuevo orden internacional franco-británico que está hablando de la creación de la Sociedad de Naciones, es decir, de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. El bombardeo de Roma y cae Benito Mussolini. Los italianos intentan cambiar de bando como han hecho los franceses o como ha hecho la Francia de Vichy. Roma, ciudad abierta, y aquí
como mínimo una parte de la redacción comienza a cambiar claramente su discurso. La guerra está en Roma y hablan de los tres armisticios que ha habido en la guerra, es decir, Alemania y Francia en 1940, Italia y Francia en 1940 e Italia y los Países Unidos en 1943. Ahora las imágenes que muestran de los alemanes son soldados que resisten, en este caso es una portada, y dice, este soldado quizás está viviendo sus últimos minutos antes de entrar en combate para frenar la ofensiva de los rojos, en su terminología. Paz en España, las portadas las comienzan a ocupar los generales que prevén que van a ganar la guerra, es decir, los aliados. Continúan centrando la publicación en la guerra, en las diferentes batallas que se está produciendo, y ahora los alemanes lo que hacen es básicamente resistir. La conferencia de Moscú, el peligro bolchevique, y lo que centran es en la paz que prevén y en los que van a ganar la guerra, que no van a ser el eje, lo que tienen que evitar es el peligro bolchevique. Les preocupa la paz. La situación de Turquía, que ahora ya no es que vaya a entrar en guerra con el eje, sino que no entre en guerra contra los enemigos del eje, su vinculación con el Vaticano, la guerra en Italia, o aquí una vaca con un caza destruido al lado, las minas, un foco en el Pacífico, esto es un submarino hundido, y lo que hablan es el problema de la paz. Y si se fijan en los mapas, España vuelve a ser en blanco y un país neutral, ni beligerante, se ha vuelto a la neutralidad. ¿Por qué? Hombre, porque si uno mira los mapas reales de la guerra, es evidente que es cuestión de tiempo que el eje pierda. Hablan de las defensas que han hecho los alemanes, y en los mapas España ya no tiene nada que ver con el eje ni con Alemania. Quedan casi 2 años de guerra. Europa escindida en luchas civiles, las cosas van mal para el eje, y este mapa lo encuentro genial. No sé si se acuerdan de los mapas que he hablado hace un rato, cuando España estaba en negro. Ahora, en el mapa salen los regímenes de orden, y resulta que la España de Franco es igual que la Inglaterra de Churchill, que el Portugal de Salazar, que Irlanda o Turquía. Han cambiado un poco. Eso sí, hablan de la fuerza del espíritu, de mujeres norteamericanas que participan en la guerra como enfermeras, del proceso de Argel. Y, hombre, ¿por qué están ganando? Pues están lanzando bombas de 6 toneladas, por ejemplo. La lucha en Monte Cassino, muestran las lanchas que van a utilizar cuando desembarquen en Europa, no saben dónde ni cuándo, pero saben qué va a pasar, y muestran a los alemanes que están preparados para el desembarco. Y este mapa no tiene mucho que ver, pero lo he mantenido porque lo he encontrado maravilloso, es decir, porque dicen, en la nueva paz habrá el problema de las minorías nacionales en Europa. Esto es mundo, es franquismo, y cuando hablan de las principales nacionalidades en Europa, va y ponen los catalanes siguiendo prácticamente la forma de la antigua corona de Aragón. Esto en 1944, lo he encontrado maravilloso. Supongo que algún historiador les coló un mapa sin saber muy bien qué publicaban, porque si no es como mínimo divertido. Los Stukas hacen mucho daño a los tanques soviéticos, la guerra en China, esto es una arma de aquellas que utilizaban los alemanes, el Goliath. El mapa de abajo muestra cómo toda la Europa controlada por el eje está bajo el efecto de los bombardeos aliados, la utilización de bombas de fósforo, esto es un marine después de luchar con los japoneses, es decir, la lucha es muy dura en el Extremo Oriente, los alemanes están esperando el desembarco. La guerra en el Pacífico es durísima y, como pueden ver en los mapas, España ya es neutral. España ya nunca ha sido favorable al eje, ni beligerante, ni nada de nada. Y es más, no es que lo diga yo, lo dicen ellos, España es neutral. Porque es bastante evidente que la guerra se acabará y quién ganará la guerra. Ya han desembarcado en Normandía, están avanzando en Italia, Stalin ha lanzado Bagration, por tanto es obvio que
el eje perderá la guerra. Aquí Churchill con su hija y su problema son los soviets. El atentado contra Hitler fracasa, pero eso solo alargará el conflicto. Hay un cambio de gobierno en Japón. No dicen que Rommel lo han suicidado, sino que está herido. París vuelve a ser protagonista, es decir, los aliados están llegando a París, las portadas las ocupan el Papa y el general Patton. Ya comienzan a explicar que los norteamericanos están transformando sus aviones de guerra en aviones pacíficos. España es neutral y nunca ha participado en la guerra. Esto es una V1 destruida que están estudiando cómo funciona. Y esto es importante, ya estamos acabando, porque marcará una crisis en EFE, en el franquismo, y el que el director pierda la dirección de la agencia EFE, pero que se quede mundo. ¿Qué explican? Una tesis sobre Europa, que es las posturas que había dentro del franquismo. Y dice, la civilización cristiana, dice uno de sus principales redactores, está en peligro por la invasión comunista. Y este peligro sería ya gravísimo y sin previsible solución si el ejército del Tercer Reich fuera derrotado, porque no habría fuerza capaz de contenerla. Y Vicente Gallego dice, porque aunque no lo firma, esto lo escribe Vicente Gallego, la victoria contra el comunismo y la salvación de nuestro orden cristiano no hay que verla vinculada al éxito de uno de los grupos en lucha. Compartimos con nuestro colaborador la inquietud por Europa, pero no creemos que la desaparición del peligro haya que buscarlo en un cambio del sistema actual de las alianzas. Es decir, uno dice, tenemos que entrar en guerra contra los nazis, y el otro dice, pero es que los nazis van a perder la guerra. Lo que tenemos que hacer es aliarnos con las potencias democráticas vencedoras para que británicos y norteamericanos frenen a los soviéticos. Porque los alemanes están prácticamente derrotados, los japoneses también, las bombas que lanzan son muy grandes, 6 toneladas, y es una cuestión de tiempo que ganen la guerra, porque los alemanes lo único que pueden hacer es resistir y los japoneses también. Es un problema europeo, hay problemas en Grecia, Alemania resiste, un nuevo año de guerra, ya hemos llegado al 45. En Grecia hay una guerra civil entre monárquicos y guerrilleros comunistas, los indios están en Birmania, en los mapas España es neutral, absolutamente neutral, la batalla de las Ardenas o del Bunge ha fracasado, Europa ante el futuro, por la dignidad del hombre, nunca han sido fascistas, ahora se acuerdan que son nacionalcatólicos, los acuerdos de los tres, ya es la cuenta atrás. Esto es un transporte americano que transportan miles de tropas, la conferencia de San Francisco, Alemania crea el mito, es decir, Alemania prácticamente ha perdido. Ahora las destrucciones son de los alemanes, Montgomery y Simpson y McLean y Gillem son los buenos, bombas de 10 toneladas, Alemania se acaba, nueva etapa norteamericana. Y la cara de la derrota, un soldado alemán de 16 años y Adolfo Hitler, promotor de una de las mayores conmociones que el mundo ha sufrido, deja sobre Europa un fabuloso montón de ruinas. Queda por saber en qué grado influirán las futuras generaciones alemanas y si su recuerdo será el que deja un exaltado, un héroe o un tirano. De él, al igual que de Mussolini, queda el resplandor de una fulgurante y asombrosa obra construida sobre los débiles cimientos de una revolución sin originalidad. Alemania sacará la lección de que no es conveniente que el poder lo ejerza un hombre genial que pretenda subvertir el orden mundial en breve plazo. Luego, la culpa es de Hitler, el Tercer Reich asumió la responsabilidad histórica de imponer su hegemonía a Europa y ahora la arrastra en su caída. Países del Este que fueron obligados a ligarse a Alemania han perdido su independencia política y están sumidos en la ruina. Muchos pueblos podrán lanzar contra el nacionalsocialismo el yo acuso y cargar sobre esta ideología la responsabilidad de la catástrofe, es decir, ellos nunca han sido nazis. Y a quien intentan salvar es a Mussolini. La equivocación de Mussolini sobre el desenlace de la guerra ha producido la ruina total de su obra.
Toda su labor de reconstrucción interior no fue más que la premisa para la prueba bélica que alzaría a Italia a la cumbre de su poderío. La política exterior de Mussolini es la faceta menos original de su obra y en la que ha cometido equivocaciones irremediables. Deja para la historia el extraño fulgor de una figura genial que tuvo un hierro de proporciones gigantescas, es decir, entrar en la Segunda Guerra Mundial, y les falta decir que Franco no lo hizo. La paz, la única fotografía de los campos de concentración, que no de exterminio. Dicen que los que han estado en los campos de concentración tienen problemas psicológicos, que la guerra ha cambiado el equilibrio demográfico y aunque en España se ha incrementado la población, eso será una herida incurable para la civilización occidental. El discurso es claramente racista. Y aquí los alemanes, los dirigentes alemanes que son prisioneros, la residencia de Hitler que ocupan los españoles ocupada, los ingleses que han ganado, es decir, ya solo queda Japón, y aquí los norteamericanos que vuelven a América. Este transatlántico lleva a 14.000 soldados norteamericanos y quedaba Japón hasta que lanzarán las bombas atómicas, y Japón se rendirá, y en esta fotografía se muestra la diferencia entre un anciano japonés y un soldado norteamericano que le enciende un cigarrillo. Y también remarcan que la derrota en Japón ha sido provocada por los nuevos proyectiles atómicos más que por la participación soviética. La guerra se ha acabado y, para acabar, el cambio, lo que he intentado explicar. Durante la guerra, en el 42, publican estos curiosos anuncios. Autarquía europea. Europa, con el genio de su trabajo, crea obras mundiales para el beneficio de la humanidad. Este rendimiento de su labor en su suelo, costas, minas, fábricas y laboratorios, asegura a los Estados europeos la vida propia de la nueva Europa continental. Oeste. El suelo de Europa alimenta a todos sus pueblos. Suficiencia en los recursos vitales, capacidad para vivir sin tutelas, energía espiritual y fuerza material para resolver sus propios problemas. Todo esto lo da el suelo europeo a sus pueblos. Cada pueblo europeo, con su personalidad destacada, con su fisonomía peculiar, laborando dentro de la gran familia europea, hasta que tenga vida propia la nueva Europa. Cerebros y brazos europeos preservan a Europa del bolchevismo. Oeste. Europa puede vivir por sí misma. Naranjas de España. La naranja española sin rival en el mercado mundial es el orgullo del comercio exterior de España y constituye por sí sola uno de los fuertes pilares de la economía europea. Oeste. Europa puede vivir por sí misma. Olivares de España. En medio de los campos de España, las hileras de olivares con sus hojas de plata son como formaciones en el ejército de la producción. En la economía europea son un factor importantísimo de los aceites españoles. Ahora, en el 43, la cosa comienza a cambiar. La voz de América para España. Y ya hacia el final de la guerra, aquí la voz de América al habla. Muchas gracias. Pues pasamos entonces al turno de preguntas para los ponentes, y por una vez vamos sobradamente bien de tiempo. Hemos seguido el tiempo establecido, sí, sí. ¿No? Sí, sí, pero normalmente siempre vamos mirando el reloj y hoy… Bueno, si hay alguna pregunta… Un momento, si no les importa, les pasaremos el micro y así quedarán las preguntas y las respuestas grabadas. El profesor Puente de la Villa, ayer leí en el último número de Historia de Vida que hay un dossier sobre la División Azul escrito por Sergi Bixáez, y en el cual dice que habían pensado sobre todo en coger soldados que fueran conductores porque se pensaban que iban a ser una división mecanizada. Y luego se encontraron con la gran sorpresa de que fue una división hipomóvil. Y tuvieron entonces que no tenían gente que supieran llevar caballos y las mulas y tenían falta de asimileros. Eso es una cosa, una apreciación que quería hacer. Y luego también que la policía militar era la Guardia Civil
y que tenían órdenes de, si había algún infractor, que si lo cogían las autoridades alemanas, de entregarlo a la Guardia Civil, no lo saludaban a los Fengenhardners. Y luego también, esto ya son más apreciaciones mías, también que los mandos de la División Azul, algunos fueron perseguidos, bueno, fueron perseguidos, están considerados como criminales de guerra por los soviéticos. Y yo ya por último, para acabar, en el libro de Xavier Moreno Xulia, tiene un apéndice de la Constitución de la División Azul Española, en el cual aparece como segunda sección que está el general Gutiérrez Mellado. En la hoja de servicios de general Gutiérrez Mellado no aparece ninguna consignación de que estuvo en la División Azul. Cuando en esa época, según el diario oficial del Ejército de Tierra, él era alumno de Estado Mayor y estaba haciendo sus prácticas en Canarias de Estado Mayor. Y además, por último, una última exposición que han hecho sobre Gutiérrez Mellado, creo que ustedes, ni sobre Gutiérrez Mellado, no se fueron ustedes, en el cual sí que decían que sí que había estado en la División Azul. Una exposición que la última exposición sobre la vida de Gutiérrez Mellado, no sé si fue el año pasado o así, o sí, Villaviciosa, y ahí sí que dicen que había estado en la División Azul. Pero yo no encuentro, no es extraño. Además, un amigo mío llamó al, bueno, le puso un correo electrónico a Xavier Moreno Xulia diciendo, oiga, que aquí me está diciendo que Mellado, y nosotros no vemos por ningún lado que Mellado haya estado en la División Azul. Y Muriel se sorprendió, pero dice, no sé, lo dio, a lo mejor que era un error, o a lo mejor era un primer borrador de la Constitución de la División Azul, que eso lo había encontrado en un papel, un documento en el Archivo General Militar, creo que de Ávila, creo que era el de Ávila, no estoy muy seguro. Nada más. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo con eso, es así todo lo que ha dicho, y sobre lo de Gutiérrez Mellado lo desmiento totalmente. Es decir, he publicado dos biografías de Gutiérrez Mellado, una hace 20 años y ahora está a punto de salir una nueva biografía que ha pasado de 250 páginas a 550. O sea, fundamentalmente porque en el año 97, cuando se publicó la primera, se sabía muy poco de la transición. O sea, la transición estaba todavía muy poco estudiada y ahora ya de la transición se sabe muchísimo. Vamos, se sabe, falta mucho por saber, pero vamos, está bien estudiada ya. Y entonces la parte de la transición la he desarrollado, que era un problema que tenía la anterior biografía. Pero vamos, la época esta de los primeros años 40, eso está totalmente documentado y evidentemente Gutiérrez Mellado ni se le pasó por la mente nunca ir a la División Azul, entre otras cosas, como dice bien, porque era alumno de la Escuela de Estado Mayor, por lo tanto no podía abandonar los estudios. Luego estuvo haciendo las prácticas de Estado Mayor en Canarias, efectivamente en Tenerife, y quizá el origen de la equivocación es que al terminar las prácticas pasa un par de meses destinado en la Capitanía General de Canarias, pero después viene a Madrid y se incorpora a la segunda sección, que es la sección de información del Estado Mayor Central. Y tiene una relación muy directa con la Segunda Guerra Mundial, porque él se convierte en el enlace entre el ejército español y lo que se llamaba el Comité de Argel, que era un grupo liderado, vamos, bajo la sombrilla de la Cruz Roja francesa en Madrid, y que se dedicaban fundamentalmente a cuidar a los franceses que estaban internados en el campo de concentración de Miranda del Ebro, procurar sacarlos al campo de muchos franceses durante la Segunda Guerra Mundial, ante la represión tanto por parte alemana como por parte de Vichy,
que se ejercía sobre muchas personas, se cruzaban los Pirineos clandestinamente y llegaban a Francia. Al cruzar los Pirineos, la Guardia Civil los cogía y había un campo de concentración en Miranda de Ebro que llegó a tener, no sé, algo así como 40.000 personas internadas, o sea, un señor campo de concentración, donde se, podríamos decir, se les clasificaba. Entonces, los que no eran, a los comunistas se les mantenía allí, incluso se les condenaba, pero a gente que no tenía problemas ideológicos o concomitancias con el comunismo, sobre todo, se les liberaba y se les encauzaba a Portugal y de Portugal normalmente se les alentaba a ir a Inglaterra para que se unieran a las fuerzas de Gaulle. Y otros sencillamente pues, residían en Inglaterra como asilados. En ese trasvase de franceses tuvo mucha importancia Gutiérrez Mellado, es decir, es uno de los principales, era comandante entonces y tiene a su cargo esa parte. Pero evidentemente a la de Rusia no, ni lo pisó. Él hizo, durante ese periodo, hizo viajes a Francia, hizo viajes a Bélgica, hizo viajes a Suiza y después, cuando terminó la guerra, siguió también en ese papel, pero ya más bien vigilando a los dirigentes del exilio español. Es decir, cuando ya determinados prohombres de la República de México se trasladan a Francia e instalan en Francia el gobierno de la República en el exilio. Entonces Gutiérrez Mellado tiene esa labor, luego también se le encarga que vigile a don Juan en Portugal, es decir, hace diversos viajes a Portugal. Está siempre metido en ese mundo de los servicios secretos, pero eso ya del año 45 al 50 y luego cuando comienzan las negociaciones con Estados Unidos, él va a ser el oficial de enlace entre el Alto Estado Mayor y el Ministerio de Asuntos Exteriores en la tramitación de los pactos con Estados Unidos. No sé si he contestado a la pregunta. Sí. Bueno, muy buenos días. Gracias por la magistral presentación que nos acaban de hacer, las dos presentaciones. Mi inquietud va dirigida a los dos profesores. Y es, digamos, como en los siguientes términos. ¿Cómo interpretar, cómo explicar que pese a que había una fuerte identidad de Franco respecto del proyecto alemán e italiano en su lucha contra el comunismo, contra la democracia liberal, etcétera, y pese a considerar, como se ha mostrado, hasta el 42 quizá, que había amplias posibilidades de ganar la guerra por parte del Eje, ¿cómo interpretar que Franco se mantiene neutral, que no declara su condición de beligerancia? Más allá quizá de este acuerdo de Andaya, en donde no se cedió a sus pretensiones sobre Marruecos, ¿cómo interpretarlo más allá de eso desde el punto de vista de política interior y exterior del franquismo? Eso. Bueno, a mi juicio, la ideología de Franco era Franco. O sea, era un hombre muy ambicioso. Y para él era yo y después yo. Entonces, él vio en un primer momento, tenía una obsesión africana también, él vio en un primer momento que entrar en guerra en el lado del Eje podría representar que España recuperase al menos todo el protectorado de Marruecos. El protectorado de Marruecos, como saben, se inicia a principios del siglo XX y el
el papel de España en Marruecos está condicionado por Inglaterra exclusivamente. Es decir, Inglaterra no quiere que enfrente de Gibraltar haya una potencia tan importante como Francia. Es decir, y entonces a un país que en aquel momento era una potencia de tercera o de cuarta categoría, a principios del siglo XIX, recién derrotados en Cuba y en Filipinas, se crea ahí una franja pequeñita, de tal manera que enfrente de Gibraltar no esté Francia. Y entonces el paso del estrecho, que es vital para los intereses del Reino Unido, porque es la ruta de la India, Suez y Gibraltar son los dos puntos donde puede haber problemas para cortar el tráfico marítimo que viene de la India, logra que haya un protectorado, que Marruecos se divida en dos protectorados. Uno bajo la tutela francesa, la mayor parte del territorio, y una pequeña franja en el norte bajo la protección de España. En la prensa de la época nos dijeron que nos habían dado el hueso de la Yebala y la espina del Rif. El protectorado para España, de eso se ha escrito muchísimo, digamos, tuvo en última instancia yo creo que fue muy perjudicial. Primero nos enzarzamos en una guerra que duró prácticamente desde 1909 a 1927, lo cual costó mucho dinero y mucha sangre. Luego en Marruecos se forjó un ideario en el seno del ejército, cuya última consecuencia, pudiéramos decir, fue el golpe de Estado de 1936, que está dado enteramente, todos los generales implicados, todos son africanistas y la oficialidad implicada es africanista. Las tropas de choque iniciales de Franco son todas legionarios irregulares traídos de Marruecos. Entonces, Marruecos supuso un importante problema. Pero siempre tenían, sobre todo los militares españoles, la conciencia de que se nos había engañado en el reparto, de que nos habían dado una zona prácticamente muy depauperada económicamente. Incluso a día de hoy, el Reino de Marruecos, la zona del Rif es una zona muy conflictiva y sigue teniendo una economía realmente, podríamos decir, inexistente. Marruecos es rico, pero es por el sur. Pero el norte es una zona, no sé si han viajado por allí, el paisaje son unas montañas peladas, son pedregales prácticamente. En las negociaciones de Franco con Hitler, en Hendaya, exige que Francia ceda la totalidad del protectorado a España. Eso, naturalmente, a Hitler no le interesa. Pero, por otra parte, tanto el Alto Estado Mayor en Madrid como el Estado Mayor de Hitler desaconsejan la entrada de España en guerra, porque el ejército español era prácticamente inexistente en aquel momento. Es decir, para que el ejército español hubiera sido operativo y hubiera servido de ayuda a Alemania en aquellos momentos, hubiera habido que inyectarle equipo, armamento, uniformidad incluso, alimentarlo. En aquel momento en España se comía francamente mal, entonces no había prácticamente de nada. Las carreteras estaban destrozadas, no existían, la red ferroviaria era también muy deficiente, no había una marina mercante, no había nada. Entonces, lo que podía aportar España al esfuerzo de guerra era únicamente hombres. La prueba es que la División Azul va con las manos en los bolsillos a Alemania, y en Alemania hay que vestirla, armarla, dotarla, todo, ¿no? Lo único que se llevan son gentes vestidas de falangistas,
es todo lo que aporta la División Azul. Es la carne de cañón, pudiéramos decir. Ahora, todo el material lo tiene que aportar Alemania. Por otra parte, Hitler, con buen criterio, vamos, o el Estado Mayor alemán, no sé de quién es parte de la iniciativa, el plantear la Operación Félix y cortocircuitar Gibraltar hubiera hecho muchísimo daño al Reino Unido, porque hubiera tenido que, todo lo que le venía de Oriente, hubiera tenido que ir por el Cabo de Buena Esperanza, dar la vuelta a toda África. Por lo tanto, la idea de cortar Gibraltar no era mala. Pero para cortar Gibraltar, lo que sí estaba también convencido el Estado Mayor alemán es que en España no se puede entrar por la fuerza. Es decir, todos los ejércitos europeos en esta época, y yo no sé si todavía hoy, vamos, vivimos en un mundo, la geoestrategia actual es muy distinta de la de aquella época, todos tienen presente la invasión napoleónica. Es decir, todos los ejércitos del mundo dicen, a estos no se les puede invadir porque nos echan, porque salen guerrilleros de debajo de las piedras y aunque los ejércitos sean muy poderosos, las rutas logísticas, etcétera, no se pueden mantener. Entonces, para ocupar Gibraltar, Hitler necesita la benevolencia o la ayuda de España, de que no se van a oponer. Entonces, ese es el ten con ten que hay en las negociaciones de Hendaya. Hitler quiere que entre España en guerra, se declare beligerante para permitir el paso de su ejército a Gibraltar, y Franco quiere entrar en guerra para, primero, para que nos dé ayuda militar, económica, etcétera, a Alemania y, encima, conseguir Marruecos. Naturalmente, es un diálogo de sordos, porque los dos van en dos posiciones que no son posible acordarlas. Y entonces, de la reunión de Hendaya sale un papel muy bonito con frases de floritura, como lo que hemos visto en el periódico, en la revista El Mundo, pero nada más. Luego hay un segundo intento de reproducir la Operación Barbarroja, la Operación Félix, cuando las cosas van muy bien en Rusia, pero cuando las cosas empiezan a torcer en Rusia, se desecha totalmente. Y lo mismo la razón de no desembarcar los aliados en España. Vuelve a surgir la guerra napoleónica, es decir, es un elemento renuente, totalmente presente, siempre que, porque naturalmente era mucho más fácil haber ido a Francia a través de España que haber ido a través de Italia, donde en Italia sí había una fuerte resistencia. En España en aquel momento no había ejército ninguno y desde Marruecos un desembarco en las costas andaluzas hubiera sido posible. Sin embargo, se desecha una vez más por el problema de las posibles guerrillas que se pudieran formar aquí. Yo quería añadir que Franco podía tener las pretensiones que quisiera, pero volviendo a Mundo, Mundo explica que tiene problemas de papel y no es una revista pequeña y como mínimo dos o tres veces ha de justificar que cambien el día de publicación de la revista, que era los domingos, por el miércoles, porque en Madrid hay cortes de electricidad. Por tanto, como ha dicho el doctor Puel de la Villa, la única aportación que podrían hacer los españoles era carne de cañón. Y Franco, lo que estaba pidiendo a Hitler por esa carne de cañón era mucho más de lo que los alemanes estaban dispuestos a pagar, entre otras cosas porque quería decir tener problemas con la Francia de Vichy, que controlaba gran parte del norte de África y que en esos momentos era aliada de la Alemania nazi y que gran parte del esfuerzo bélico alemán se estaba pagando con lo que contribuían los franceses de la Alemania de Vichy. Es decir, no era un aliado menor de la Alemania nazi, era un aliado muy mayor. Por tanto, Hitler no puede
ceder a lo que le está reivindicando Franco, que es una animalada, cuando, por otro lado, España no tiene capacidad para defender las Canarias, no tiene capacidad para defender su costa atlántica, no tiene capacidad para frenar cualquier tipo de desembarco que quieran hacer los ingleses en la costa atlántica. Por tanto, una cosa es los sueños imperiales que tiene Franco, otra cosa es la realidad española, y luego que dentro del franquismo había familias diferentes. Es decir, una cosa eran los fascistas, que claramente eran pronazis, y otra cosa eran otros sectores que digamos, eran compañeros de viaje de los camisas viejas, serían los camisas nuevas, los católicos en sus diferentes tendencias, que Franco era un mal menor. No sé si con eso hemos respondido a tu pregunta. Para reforzar lo que acaba de decir el doctor Puig, cuando yo era pequeño, es decir, en fin, yo de la época de la Guerra Mundial no me acuerdo nada, claro, pero en torno a los años 50 me acuerdo ya perfectamente de todo. En mi casa, había determinadas horas del día que no había luz, es decir, durante el día cortaban la luz en todo Madrid. Cuando había luz de sol, la luz se cortaba todos los días como a las 10 de la mañana y la daban otra vez a las 6 de la tarde. Hay que darse cuenta que en aquella época no había ningún tipo de electrodomésticos, es decir, en mi casa, y era una casa de la clase media, lo único que había eran bombillas. Y había, luego compraron una plancha eléctrica, pero yo recuerdo de pequeño de planchar con las planchas esas de hierro que se ponían en los fogones. El fogón era de carbón, nevera, vamos, eso ni soñarlo, lavadoras, todas esas historias, no existía nada. Es decir, lo único que había era la iluminación. Y por eso a las horas de luz, cortaban la luz de todas las ciudades, de toda una ciudad entera, para que las fábricas pudieran tener luz. Es decir, donde había maquinarias y cosas de eso, para que pudieran tener luz, como la potencia era muy poquita, se la reservaban a las fábricas. Pero luego de noche, muchos días nunca volvía la luz. Y entonces, en cada habitación había un candelabro, vamos, una palmatoria con una vela, íbamos por la casa como los fantasmas, pero eso era habitual. En las calles sí estaban iluminadas porque los faroles eran de gas, pero era una época oscurísima. Es decir, yo el recuerdo que tengo era todo como gris, oscuro, feo. En primer lugar, felicitarle al profesor Puendalavila por el magnífico síntesis que ha hecho de los españoles luchando en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido muy conciso y, vamos, sin paja, que se dice. Todo era de primera calidad. Quería, por una cosa personal, aquí había en grupo en el año 1940, cuando se llamaron a los franceses que estaban en Barcelona para acudir a defender a la patria. Lo digo porque mi padre, yo soy, ¿se ve bien ahora? Ahora sí. Mi padre era francés, había nacido en Barcelona, pero tenía su profesión, estudió en Barcelona, en Madrid, y ejercía su profesión liberal aquí en Barcelona. El año 40, entonces el consulado llamó, supongo que era, por lo que usted dice, y alguna vez había hablado mi padre, porque hablaba muy poco de esto, que tenía que haber ido a Narvik mucha gente de las que estaban aquí en Barcelona, o había corrido la voz. Entonces mucha gente de esta, como mi padre, por ejemplo, que estaba casado con una mujer catalana y muchos amigos míos, o enemigos y de él, que eran catalanes franceses establecidos en Barcelona, pues se ve que decidieron, se decía que iban a ser prisioneros de guerra. Y entonces muchos de estos franceses se quedaron y no fueron a Barcelona. Y después los declararon en el año 45 insumisos y no pudieron ir a Francia, en fin, una serie de problemas. Es porque lo que lo digo, le pregunto esto, que supongo que es interesante. Lo quiero averiguar aquí en el consulado, porque no he ido todavía, pero ahora voy a ir porque es una cosa interesante. Y no sé si quería decir alguna cosa más de
felicitarles otra vez por la profesión. Y supongo que tampoco Franco tampoco quería dejar pasar a los españoles como dejaron pasar a los franceses en 1808, porque no se quedaran o pasar alguna cosa. Aparte de que lo que dijo usted es cierto, la Francia de Vichy no le interesaba, el ejército español estaba mal organizado y era, en fin, era un estorbo, pues supongo que esto sería lo que debía ser. Y después al profesor Pic, que también ha sido muy interesante su disertación, lo que está diciendo esta revista, supongo que después el relevo la debía recoger periódicos como el Alcázar o puede ser el ABC de hoy. O sea, son periódicos que están muy motivados por el militarismo español, que es lo que está ahora pesando, yo creo, y pasando a una cosa actual, que es lo que interesa, la historia interesa, pero también como lección de lo que hay ahora. El ejército español, no sabemos qué dice, su jefe, que es el rey de España, tampoco, no dice nada ni dice ni mu. Las porras están en manos de los militares y de la Guardia Civil. Entonces, y después la judicatura también es una judicatura que es hereditaria del franquismo. O sea, el ejército es franquista, no ha habido aquí ninguna democracia y las fuentes judiciales también son así. Es lo que estamos aquí viendo. Ahora, claro, estamos en un momento muy interesante en España porque vamos a ver qué va pasando, ¿eh? ¿Me entiendes? Yo creo que estamos como en el año 45 o una cosa de ese tipo, en principio. En fin, eso es una cosa que ustedes tienen que alumbrarnos un poco. Profesor Pic, muy agradecido también por organizar las jornadas y siempre estamos aquí. De nada, pero del presente no vamos a hablar porque de la Segunda Guerra Mundial ya nos da suficiente margen. La ventaja que tiene Mundo es que la información que utiliza es la información de EFE. Y EFE es quien suministraba las noticias a toda la prensa española. Por tanto, uno puede consultar el diario que quiera, La Vanguardia, la ABC, pero no va a encontrar nada diferente de lo que publica EFE y Mundo. Porque, de hecho, publican Mundo porque toda la prensa española no tiene suficiente margen para publicar toda la información que reciben. Y como piensan que necesitan una publicación que se dedique a política exterior y a economía, y crean Mundo. Por tanto, su discurso es el discurso oficial. Luego, cuando hayan artículos de opinión, la cosa cambiará un poco, pero mientras sea aquello noticias de agencia, todo lo que se publica en España es lo que se publica en Mundo. Y yo pienso que lo que era interesante era ver la evolución que tiene el franquismo durante la Segunda Guerra Mundial. Luego el franquismo durará 40 años y por tanto es muy diferente de cómo era inicialmente, que cómo era al final, como también cambió afortunadamente la economía y en ese sentido pues pienso que es interesante ver esta evolución del franquismo en su visión de la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a la situación actual, ni la historia ni ninguna ciencia social puede prever el futuro, por tanto, eso si quiere lo dejamos para el café y lo continuamos hablando como ciudadanos, pero no como historiadores. Oye, yo me gustaría hacer una pregunta, ya que en vez de hacerla, que me la hagan a mí, hacerla yo. Tenemos la suerte de tener al profesor Colom y Canals con nosotros y me gustaría que es un gran historiador francés. ¿Cómo se ve en Francia lo que yo he contado? En Francia, la participación española a la guerra no se ve mucho. Había un cómico, un libro dibujado sobre la 9, pero es casi como los españoles no existe en la historia oficial del ejército francés. Hay algún relato de la participación de los españoles en los maquis, que es más importante que la participación oficial de los españoles en los ejércitos franceses. Pero si pide o pregunta a ningún francés
¿Había españoles en los ejércitos? No, yo no pregunto a los franceses, pregunto sí. a los historiadores franceses. Sí. Los historiadores franceses lo saben, pero no habla mucho de este caso. Prefiere hablar del régimen de Vichy o de la resistencia o de los problemas de la población francesa durante la Segunda Guerra Mundial. No se habla mucho de los españoles, disculpe. Gracias. Es que la 9, que es lo que generalmente conocemos, la 9 es anecdótica. Es decir, la 9 es una pura casualidad que en la Croix de Bernis, que sabes perfectamente sí. dónde está, es como si dijéramos aquí en Barcelona, pues no sé, en ¿cómo se llama el aeropuerto? En el Prat, que ahí de pronto en el Prat coincida Leclerc con Dron. Por casualidad. Y entonces le dice a Dron, métete en París. Y el otro sale pitando con sus carros, vamos, con sus vehículos blindados, y se mete en París por la tarde, la víspera de la liberación de París. Pero eso es una anécdota. Lo que pasa es que luego esto ha tenido cierta repercusión porque en el desfile triunfal, que es la foto esa que he puesto aquí al principio, en el desfile triunfal que organiza De Gaulle el día 26, me parece que es, que va desde el Arco del Triunfo a Notre Dame, y en Notre Dame hacen un Te Deum, o sea, un acto todo muy, muy multitudinario y muy propagandístico, tiene la deferencia de que va De Gaulle delante, subido en un jeep, y detrás van los 9 carros, los 9 vehículos blindados de la 9. Como hemos visto, iba, me parece, el primero era Guernica, ¿no? Sí, sí. El que se ve en la foto. Entonces, eso es una anécdota, pero a mí lo que me preocupa, podríamos decir, y me indigna un poco, que es que De Gaulle parte de Inglaterra con 1.300 hombres. O sea, el primer ejército de la Francia libre son 1.300 hombres que se niegan a volver a Marruecos y ponerse a las órdenes de Petén, en el año 1940. Y esos 1.300 hombres con los que sale De Gaulle de Inglaterra y que va a conquistar o a traerse a su lado al África Ecuatorial Francesa, de los 1.300, 900 son españoles. Es decir, el núcleo inicial del ejército de la Francia Libre son el 70% son españoles. Y otra de las cosas que me indignan es que en la resistencia, hasta la invasión de Normandía, hasta que ponen los aliados el pie en Francia, la resistencia es prácticamente española. Claro. Porque el maquis está combatiendo contra el. No combaten a favor de Francia, lo que están haciendo es combatir contra el enemigo que les ha derrotado en la Guerra Civil Española, porque los exiliados, yo no sé si han hablado con un exiliado, las ideas las tienen, son muy, muy idealistas y siguen todavía los. Yo he hablado con bastantes exiliados, todavía están viviendo los exiliados que hay ahora con los que se puede hablar, pasan a Francia de niños. Es decir, ya los de 20 años han muerto todos. Los que siguen existiendo en Francia son niños que pasaron a Francia entre 5 y 15 años aproximadamente. Porque los más pequeños ya esos ya apenas se acuerdan. Pero los niños que de 5 a 15 años que cruzaron la frontera en 1939, hay que ir a sus casas. O sea, es que sus casas es el monumento a la nación. O sea, siguen viviendo obsesionados con España. Entonces, los exiliados contarán lo que sea, pero los maquis que están combatiendo contra los tanto contra los alemanes como contra los franceses de Vichy, que también claro. luchan contra los franceses de Vichy, son prácticamente todos españoles, que están refugiados en una cosa que se llama Chantier, que yo no sé, me parece que es una especie
del sitio donde se hace carbón vegetal, ¿no? Sí, es un sitio creado por la Francia de Vichy para encuadrar la juventud y es casi como hacer una nueva jóvenes. ¿Y por qué estaban ahí metidos los maquis? Porque algunos de estos chantiers que estaba liderando por franceses aquí no le gustaba la derrota, y algunos toman el maquis en el fin del año 1943. Tenemos el ejemplo para el ejército del aire, que tenía un chantier que se llamaba Jóvenes y Montaña, y uno de este chantier se va en los maquis, porque su jefe tenía la idea que los maquis fue la única solución para los jóvenes en el año 1943. Pero claro, estos están desde el 40 hasta el 43 solitos los españoles. Sí, en parte. Bueno, pues de eso no se habla en Francia para nada. Claro, pero en Francia... En Francia la resistencia son los franceses, desde el año 40. Y esto es un problema político, porque después de la liberación se necesitaba de tener una Francia que siempre ha luchando contra Alemania, y la reconstrucción de la memoria se hace sobre la idea que siempre de Gaulle tenía la legitimidad del Estado y tenía francés para combatir. Pero los hombres donde habla son únicamente extranjeros en Francia. Y la primera unidad que se va a Londres con de Gaulle fue una unidad de la Legión extranjera. Sí, la media la brigada. La tercera brigada de la Legión extranjera. Pero es que a mí de verdad me indigna que Francia tenga asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias a los españoles. Claro. O sea, que hasta eso hemos llegado. Sí, es lo que llamamos. Francia fue el único país que ha firmado un armisticio con Alemania y en el fin de la guerra fue en la Plaza de los Vencedores. Es un paradoxo. Sí. Pues si no... Ruego brevedad, porque necesitaríamos... Sí, seré muy breve. Solo dos curiosidades. La primera para el profesor Puey de la Villa. Ha hablado de un contingente de republicanos que querían enviar los aliados a la guerra de invierno. ¿Cómo? Un contingente de republicanos que querían enviar los aliados a la guerra de invierno, que al final no fueron, porque se firmó la paz ya. Como curiosidad, ¿sabes si se ha constatado si había algún combatiente español en la guerra de invierno? ¿En la guerra de invierno? Sí. ¿La guerra de invierno qué es? Finlandia-Rusia. Ah. ¿Después del...? Sí, después o antes. O, o sea, después del 40. Ah, claro, es 39-40 la guerra de invierno. O sea, si sabéis si hubo algún español en la guerra de invierno. Claro, en la de Finlandia contra... Sí, cuando la Unión Soviética, después de la campaña de Polonia, va de Finlandia... Claro, pero si lo he puesto ahí... No, pero dice que no llegaron. Ah, Finlandia no llega, no. No. No, pero... Está previsto, pero no llega. Sí, pero sí, a lo largo de la guerra, ¿sabes si hubo alguna participación española? Que yo sepa, no. Vale, y ahora sobre la revista El Mundo, el profesor Pic... ¿Cómo es que estaba tan bien informada? Porque se ha visto que habla de Pearl Harbor y Barbarroja antes de que pasara meses antes. Incluso Barbarroja era una cosa que Stalin no se lo esperaba para nada y mucha gente tampoco. Hombre, yo por alguna cosa he puesto los redactores y si tú tienes como redactora Carrero Blanco, creo que estás bien informado. La gran pregunta es cómo accede Carrero Blanco a los planes teóricamente secretos del Alto Estado Mayor alemán en la cual definen los objetivos a alcanzar en la Operación Barbarroja. Bueno, probablemente los deducían. Tampoco era tan difícil. Bueno. Bueno, buenos días. Básicamente iba a hacer la misma pregunta al profesor Pic. Es decir, la revista Mundo yo la he estudiado mucho porque, bueno, luego si queremos podemos hablar de la cosa. He estudiado toda la... prensa española respecto a la situación de Italia, la Italia fascista en la guerra, por lo que cosa me he leído unos cuantas decenas de artículos de la revista y muchos más.
Y, a ver, a pesar de sus clarísimas filias y simpatías, yo, por los artículos que he estado leyendo, he visto cierto realismo, no digo objetividad, pero realismo. O sea, que si Italia es derrotada, Italia es derrotada. Y se escribe que Italia está siendo derrotada y nos engaña. Luego el titular deja, va un poco así maquillando la realidad, digamos, pero luego se explica bien. Y claro, la pregunta era, ¿cómo que nos ha explicado? Todo eso viene de la EFE, y que la EFE proporcionaba, como sabemos, las noticias y tal. Si usted había tenido alguna que otra información sobre de dónde sacaban toda esa información y cómo es que los redactores de Mundo, respecto a otros redactores buenos que trabajaban en Vanguardia, ABC, Ya, etcétera, 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 cómo es que deducían también muchas cosas que a los otros se les escapaba o no querían escribir o no sé. ¿Por qué Mundo, a pesar de tener la misma fuente, era así? No sé si usted sabe de tal, pero bueno, ya ha contestado. No, respecto a los italianos, por ejemplo, cuando hablan del sitio de Gondar, cuando están a punto de perder, pues lo explican. Es decir, cuando el Eje está ganando la guerra, pues en África los italianos están perdiendo y ellos lo explican, pero lo presentan de manera heroica, los comparan con el Alcázar de Toledo y al final que han tenido que rendirse. Podemos saber parte de dónde sacaban la información leyendo prensa internacional, pero de todas partes. Es decir, en las caricaturas tú ves que están leyendo buena parte, no diré toda, pero buena parte de la prensa británica, buena parte de la prensa francesa, y tienen contacto directo con las fuentes de información alemanas e italianas, que estas sí que están centralizadas, y de algunas otras partes del mundo. Además, yo puedo imaginarme que por los cargos que tienen algunos de sus redactores también están vinculadas con los servicios de información franquistas. Si sumas todo esto y que no hay una única voz en Mundo, se hace evidente en el 44, y por eso he querido explicar que hay 12 cambios a veces entra un redactor, sale un redactor, pero no es normal que hayan 12 cambios de redacción en cinco años. Por tanto, entre que había unos redactores que tenían acceso a fuentes muy diversas y que algunos eran bastante brillantes, pues era posible que pudiesen, además, lo que dicen sobre la Unión Soviética, que los mapas coincidan más o menos con lo que estaban planeando los alemanes, yo francamente pienso que era casualidad. Lo que no es casualidad es que eran profundamente anticomunistas y que deseaban que aquello pasase. Luego acabó pasando. Y en el caso de norteamericanos y japoneses, tampoco hace falta ser Einstein para saber que si Japón no tiene acceso al petróleo y que gran parte de la guerra de agresión que ha hecho Japón se ha hecho con las materias primas que enviaban los norteamericanos y que los norteamericanos están cortando la fuente de materias primas, que tarde o temprano puede haber un conflicto con muchas posibilidades entre norteamericanos y japoneses. Lo que no sabían es cuándo y dónde. No sé si con eso contesto a... Sí, básicamente era una curiosidad con la que ya me había encontrado yo a lo largo del estudio. Sí, de, sí, sí. Hostia, qué bien que escriben y cuántas cosas ya... Que saben, ¿no? Ya, así como más que los demás. Digo. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para café a las 12. Sí, ya. Vamos a entrar aquí.